Les damos la bienvenida a todos los que nos hacen el favor de seguir esta transmisión del Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas a cargo de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos presentamos el día de hoy la doctora Vanessa Maciel Gómez Gaitán y Paloma Ramírez Flores. Muy bien, buenos días. A continuación presentaremos al primer ponente del día, al doctor, que bueno, es un placer tenerlo por aquí en este foro, al doctor Alfredo Falero. El título de su ponencia es Periferia Latinoamericana y Políticas Públicas, del caso uruguayo a los desafíos regionales. Él nos acompaña de la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto de Economía. Me voy a permitir leer algo de lo que es su amplio currículum. Y bueno, el doctor Alfredo Alfaro, bueno, es doctor en Ciencias Sociales, especializado en Sociología, docente investigador en cursos de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y en Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay. Coordinador del Núcleo Interdisciplinario Pensamiento Crítico, investigador del Primer Sistema Nacional de Investigadores. También ha adquirido un premio en concursos como investigador senior del CLASCO 2004. Él ha participado en numerosos artículos en publicaciones de Uruguay y el exterior. También entre sus libros recientes se encuentra Movimientos y Organizaciones Sociales de la Investigación de la Universidad de la República, Movimientos Sociales, Educación Popular y Trabajo Autogestionado en el Cono Sur. También es licenciado y maestro en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenido. A continuación vamos a escuchar su ponencia. Bueno, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación al Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas. Un saludo para todos y todas. La idea es hacer una breve presentación sobre políticas públicas en el Uruguay, pero considerando la región América Latina. Mi nombre es Alfredo Falero, yo soy doctor en Sociología, trabajo aquí en Uruguay, pero también en este momento soy, y estoy en el sistema de investigadores de Uruguay, pero en este momento estoy de docente y de investigador en la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil, en el programa de posgraduación en Sociología. La idea básicamente es, como les decía, dar algunas breves ideas, colocar al Uruguay en el mapa, porque es un país pequeño, y bueno, tratar de dar algunas ideas que también no solo funcionen para Uruguay, sino que puedan tener como cierta perspectiva general latinoamericana. En ese sentido, bueno, reitero mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma, de Zacatecas y a la Unidad Académica de Derecho por la invitación. La primera cosa que quería colocar entonces es el mapa, porque, como decimos, Uruguay es un país pequeño, tiene 3,5 millones de habitantes. Entonces, cuando hablamos de agendas internacionales y de políticas públicas, en general, cuando se puede hablar de Argentina, de Brasil, de México, de grandes países, ¿cuál es la consideración sobre Uruguay? Bueno, y la primera consideración es que ese armado de Uruguay es, como todos los países, ¿no?, tiene siempre un armado geopolítico, pero en el caso uruguayo es particularmente claro, con ese periodo que va de 1828 a 1830, simplemente para situar, ¿no? Obviamente no es el tema de hoy, pero simplemente para situar la idea de que en ese periodo 1828-1830 se constituye Uruguay como país independiente, una cosa que no estaba en los planes cuando se genera la revolución contra españoles, contra portugueses, etc. Entonces, la primera consideración es esa, y por eso ahí la colocación de Uruguay, que tiene mucha conexión con Argentina, incluso, sobre todo con Buenos Aires, incluso diría cultural. Y si queremos extender la región del Cono Sur,
tendríamos que colocar el sur de Brasil, tendríamos que colocar Chile, tendríamos que colocar Paraguay. Simplemente también hay como una idea general del Uruguay, es un país con escasa densidad demográfica, a excepción del sur, que como ustedes ven es la parte más oscura del mapa, el verde más oscuro, ahí tiene que ver con una densidad poblacional un poco más alta, tiene que ver con la capital Montevideo, la zona metropolitana, pero después ahí, digamos, aumenta algo la densidad demográfica cuando hablamos del interior en la parte litoral con Argentina y en la parte de frontera con Brasil. Pero el centro del país está bastante con baja densidad demográfica y eso explica algunas cosas de las cuales rápidamente hoy les quiero mostrar, ¿no? Antes de eso, simplemente una idea general de cómo pensar las políticas públicas en el caso de mi perspectiva, ¿no? En primer lugar, y esto es muy rápido, porque no es la idea de teorizar sobre políticas públicas, ¿no? Sino más bien de colocarlas como algo concreto. En primer lugar, una idea de que las políticas públicas están articuladas a tres ejes de análisis necesarios que hay que hacer. Uno tiene que ver con la inserción del país, y en este caso de Uruguay, en la región y en la economía mundo capitalista. América Latina es una proveedora neta de materias primas, un problema que arrastra desde muchos años atrás. Podríamos hablar de un diagnóstico que fue ya realizado, por ejemplo, por Prebisch, por el economista argentino Raúl Prebisch, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la CEPAL, digamos, en la década del 50, del problema de América Latina como proveedora de materias primas. Y esto lo digo porque hoy, actualmente, América Latina cumple la economía mundo capitalista esa misma función, proveedora de materias primas. Y eso condiciona el carácter del Estado que se genera y el carácter de las políticas públicas posibles. Entonces, yo creo que este es un primer punto a colocar. No se puede pensar un Estado, digamos, en términos de autonomía, de potencialidad, etcétera, cuando la articulación que se da de América Latina es una articulación de región periférica y, por tanto, asimétrica, con la economía mundo capitalista como mera proveedora de materias primas. Esto se ha expandido así en toda la región y, si bien hay algunos intentos a valorar, manejo el caso, para poner un ejemplo de lo que podría ser algo diferente, la perspectiva de industrialización del litio, que es el mineral de futuro y de moda por su utilización, como ustedes conocen, en el en autos eléctricos, aparatos eléctricos, etcétera, la industrialización en la propia Bolivia, que son como intentos, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un punto central. Segundo punto que hay que colocar es que cuando hablamos de políticas públicas hay que pensar que el Estado es un campo de luchas, es un campo de fuerzas en tensión, no es una cosa homogénea. Entonces allí se produce la condensación de distintas relaciones de fuerza y, por supuesto, de distintas intereses económicos, distintos intereses económicos. Entonces esto nuevamente es creo que un elemento importante, porque cuando nosotros manejamos el tema de las políticas públicas debemos pensar que atrás de la parte más formal y de la parte de derecho se mueven intereses económicos de alguna manera presionan para determinadas direccionalidades en la política económica, en las políticas en general, ¿no? Y después las políticas sociales quedan articuladas a esa lógica. Y finalmente, un tercer punto para tratar de entender cómo se generan las políticas públicas, nuevamente muy rápidamente dicho, tiene que ver con las luchas sociales. Es decir, no pueden entenderse las políticas públicas sin esa lógica de las luchas sociales en general.
Un segundito, porque entiendo que se me cerró el... Oh, se me cerró la conexión aquí. Ahora sí, disculpen la interrupción. Bien, le decía, las luchas sociales tienen que ver con esta importante, con esta importancia de colocarlo como tercer elemento de las políticas públicas, porque pueden llegar a reconfigurar la forma Estado y pueden colocar límites a esa generación de políticas públicas, es decir, pueden llegar a condicionar, ¿no? Y ahí viene el caso uruguayo. Nosotros, para pensar el Estado uruguayo y cómo se generan las políticas públicas en Uruguay, debemos pensar que en el caso del Uruguay hay tres ciclos de modernización en la historia del Uruguay. Muy rápidamente dicho, un primer ciclo tiene que ver con la modernización que se da a principios de siglo, pero que viene desde el siglo XIX ya, con algunos elementos. Y a principios de siglo, ¿qué es lo que se da? Se da como una modernización y la construcción del Estado moderno, que tiene gran influencia hasta hoy, con una notoria separación de la Iglesia y del Estado. Entonces, entre la tentación, como diría Real de Azúa, un gran intelectual uruguayo, entre la tentación de la generalidad, es decir, todo lo que pasa más o menos igual en todos lados, y la tentación de la especificidad, esto es particular del Uruguay, yo creo que ahí, entre esas dos tentaciones, hay una cosa que sí es particular, yo diría, de Uruguay, que tiene que ver con la escasa incidencia que tuvo la Iglesia Católica en la generación de políticas públicas durante el siglo XX. Y esto tiene que ver con una radical separación de la Iglesia y del Estado que proviene desde principios de siglo. Ese primer ciclo modernizador en el caso uruguayo se da entre 1904 y 1916. Con la construcción de distintos derechos sociales, esto es ampliamente aceptado, sí colocar como necesidad que esto no hubiera sido posible sin luchas anteriores. Desde 1870 aproximadamente nosotros tenemos presencia de luchas, incluso de trabajadores, etc. Entonces, el Estado moderno se genera en ese periodo considerando también luchas anteriores y considerando un impulso modernizador de pensar el Uruguay hacia el futuro. Ese es el primer, digamos, ciclo de modernización, como para tenerlo presente, e importante porque marcó, incluso hasta ahora marca, esa particularidad del Estado uruguayo. En segundo lugar, esto, por ejemplo, para colocarle el ejemplo, en el caso argentino el peso de la Iglesia fue mucho mayor que en el caso uruguayo, y esto tuvo efectos en las políticas que se dieron en general. Un segundo ciclo modernizador que hay que colocar es aproximadamente durante la Segunda Guerra Mundial y posterior. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ahí, por el impulso, ya con una clase trabajadora ya generada, etcétera, se da un impulso industrializador vinculado sobre todo al tema pecuario. Hay una exportación vinculada siempre a lo agropecuario, pero el caso de lo frigorífico es muy claro, ¿no? Y también había una industria que empezó a surgir, que tuvo sus efectos, una industria textil, de modo que se generó una clase trabajadora, una clase obrera, aún en un país pequeño como Uruguay. Que hoy es más impensable esto, pero en el caso de los años 40 y 50 claramente había una clase trabajadora y claramente había mitos sobre lo que era ese Uruguay moderno. Y digo mito porque se utilizó esta expresión durante mucho tiempo que no tiene ningún sentido, que fue la Suiza de América, ¿no? De la idea de excepcionalidad latinoamericana. También la idea de algo europeo que marcó mucho al Río de la Plata, teniendo
presente que esa lógica del Río de la Plata es una idea de modernización que implicó en algunos casos el genocidio de población autóctona, indígena. Esto ocurrió en el caso argentino, por ejemplo, en el sur, con la Patagonia, etcétera, pero también ocurrió en el caso uruguayo. Entonces, por supuesto que hoy hay como reivindicaciones sobre la herencia de los pueblos afro, de alguna herencia todavía de indígena, etcétera, pero la idea, la perspectiva general se construyó sobre esa idea, esa perspectiva de ¿cómo se llama? De homogeneización, yo diría impuesta, ¿no? Y de tener como perspectiva Europa, ¿no? Eso marcó profundamente. Bueno, ese modelo claramente entró en crisis incluso antes que en otros países de América Latina para los años 60, ¿no? Los años 60 ahí es una época de luchas sociales, después viene todo el periodo de los 70 muy conocido de los golpes de Estado, en el caso uruguayo en el año 73, en el caso chileno 73 también, en el caso argentino 76, en el caso de Brasil había sido en el 64, de modo que toda la región se ve envuelta en esta cuestión de los golpes de Estado y de la doctrina de la seguridad nacional, de modo que esto reconfigura todo, ¿no? Por supuesto que en el caso uruguayo, por poner un simple ejemplo, la universidad fue barrida. Es decir, la ciencia y la tecnología quedó en un nivel mínimo y la universidad destrozada. Eso fue la consecuencia, además de desapariciones, etcétera, de los militares, de los gobiernos militares, lo que hubo fue una radical destrucción de todo lo que fuera conocimiento. Eso yo creo que es muy importante colocarlo, porque desde el 85, con la recuperación democrática, lo que comienza es eso. Es una lenta reconstrucción de eso, con herencias militares, etc. Y ahí hay todo un tema todavía hoy no resuelto sobre destino de los desaparecidos. Es decir, que perfectamente podríamos hablar de políticas sobre derechos humanos, que sería todo un tema, todo un capítulo, pero no es el tema de hoy. Llego al tercer ciclo de modernización uruguayo, que se da en la década del 90 y con una particularidad. Es de una profundización de Uruguay en la economía mundo, una profundización de la dependencia, una profundización notoria de lo que se llama en ese momento y hasta ahora apertura económica. Es decir, que esa apertura a lo externo marca el periodo que se da entre, digamos, la década del 90 en adelante. Una lógica de intento de ventas de empresas públicas, etc. ¿Cuál es la especificidad del Uruguay? Y ahí viene el tema de las luchas sociales, por ejemplo, para pensar las políticas públicas. En el año 92 ocurre una consulta pública que permite frenar la privatización de empresas públicas. Es un referéndum y para hacer un referéndum se necesita recolección de firmas, es un proceso social muy complejo e importante, pero felizmente esto se lleva a buen término, se gana ese referéndum y se evita la privatización masiva de empresas públicas en el Uruguay. Eso tiene efectos hasta hoy, porque las empresas, algunas empresas públicas, no todas, pero algunas, por ejemplo, vinculadas a la electricidad, a los combustibles, a las telecomunicaciones, tienen una radical importancia para pensar cierta autonomía del Uruguay hoy. Cierta, coloco eso, subrayo esto, porque la profundización de la inserción en la economía mundo continuó, etcétera. Pero ese ciclo de modernización, entonces, es un ciclo de modernización contradictorio, con luchas. Hay mucha pérdida de trabajo por la desindustrialización.
¿no? Ahí se podrían manejar cifras de todo tipo, pero al menos la población uruguaya, piensen que hoy tenemos, reitero esto, ¿no? 3,5 millones de habitantes, en esa población uruguaya se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo vinculados a la industria, lo cual es muchísimo. Se empezó a generar toda esta idea de servicios, nuevamente entre comillas, que suponía, por ejemplo, también la idea de plaza financiera regional. Uruguay ocupó ese lugar en la década de 90, se matizó algo con algunas regulaciones en el periodo del gobierno del Frente Amplio, que para hacerlo muy rápido sería como centroizquierda, que gobernó con 3 periodos entre el 2005 y el 2019, pero en general, lo que más allá de alguna regulación que evitó la cosa más escandalosa, lo que la década del 90 también marcó eso, ¿no? De Uruguay, plaza financiera regional, no global ni regional a escala muy grande, pero regional, es decir, todos los procesos de corrupción vinculados a Brasil y Argentina pasaban por el sistema financiero uruguayo. Eso tiene que quedar también claro. Entonces, las luchas sociales tienen en el Uruguay, quiero marcar eso, tienen esa particularidad, creo que es interesante colocarlo, que maneja mucho esta idea de plebiscitos y referéndum. Hay, por supuesto que hay movimientos, hay lucha de trabajadores, hay lucha vinculadas a la vivienda. Por ejemplo, yo trabajo con un movimiento que es de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, es decir, no de propietarios, por ayuda mutua, que es una cosa bastante particular del Uruguay, que se llama FUCBAN. Y entonces las políticas de vivienda no pueden dejar de lado los movimientos cooperativos de vivienda, porque hay más de uno, los movimientos cooperativos de vivienda. Quiero decir esto, entonces, para tener claro de que las políticas públicas también responden a ciertas lógicas de la sociedad, ¿no? Para ser muy rápido, en ese periodo que va del 1992 hasta la asunción del primer gobierno del Frente Amplio en el 2005, se produjeron 9 consultas públicas. Durante el gobierno del Frente Amplio se produjeron 6. Después, en el periodo actual, es decir, con la asunción del actual gobierno, que nuevamente, para hacer un esquema rápido, caracterizaríamos de centro-derecha, se produjo una consulta pública con una recolección de firmas. Fíjense lo que significa esto, nuevamente 3,5 millones de habitantes, 800.000 firmas, con gente en la calle, con un tejido social que se activó y que para derogar 135 artículos de una ley ómnibus que se había votado en el Parlamento, una ley ómnibus de exactamente más de 500 artículos. Entonces, exactamente la imputación era contra 135, pero entonces había de todo un poco ahí. Bueno, se perdió por poco. También marca la situación uruguaya, como diría el resto de América Latina, de una polaridad casi 50-50. Es decir, más o menos se perdió esa consulta pública contra esa ley, contra esos artículos, pero insisto, la proporción siempre varía entre 50-50. ¿Qué decir después de alguna cosa más para ir redondeando, ¿no? Porque ya estamos con el tiempo más o menos completado. Pero no quería dejar de colocar una idea por la cual se da una... no lo tengo por acá, a ver si lo... se da una producción de políticas vinculadas a las zonas francas. Como es un tema que yo estudié particularmente y a veces es poco conocido, quería colocarlo. En el Uruguay, en estos momentos, tenemos 11 zonas francas funcionando, de todo un poco, pero mucho de servicios, mucho vinculados a lo que podríamos denominar la revolución informacional en curso, es decir,
algunos la llaman, no me gusta mucho el nombre, cuarta revolución industrial, pero que tiene que ver con tercerización de empresas, etc. Hay muchas zonas francas, y las zonas francas en el Uruguay tienen una particularidad. Son extremadamente permisivas en cuanto a las posibilidades de hacer cosas. Prácticamente no pagan impuestos, están eximidas, dice ahí la ley, ¿no? De cualquier impuesto creado, a crearse, etc. Solamente los trabajadores sí, paga el explotador de la zona franca, y por supuesto los trabajadores, que es una diferencia importante con otros países, los trabajadores tienen los mismos derechos dentro y fuera de la zona franca, con iguales aportes dentro y fuera. Eso sí. Pero manejo esto de la zona franca porque, por ejemplo, un proyecto que tiene que ver ahora con la puesta en marcha el año que viene, ya 2023, de una gran planta de celulosa de una empresa finlandesa, UPM, en el centro del territorio, donde hoy había mostrado que tenía baja densidad poblacional, de modo que siempre estas formas de enclave siempre son atractivos para generación de empleo. Entonces siempre se habla de la generación de empleo, no se habla de otra cosa. Se le otorga el régimen de zona franca. Entonces esta enorme planta de celulosa, que va a implicar en una forma muy enclave, enclave económico, ¿no? Algo de lo cual también se podría hablar largo y extenso, porque hay una bibliografía, una literatura importante en América Latina, en el caso uruguayo. Esto significa entonces pensar que hay una mucha forestación realizada en el Uruguay. Esto, voy a ir muy rápido con esto. Mucha forestación, esto implica, por ejemplo, la forestación para la planta de celulosa, el procesamiento, la generación de celulosa, el transporte previsto por ferrocarril hasta el puerto de Montevideo, exportación. Es decir, sin procesamiento, sin otro tipo de procesamiento intermedio. Entonces, esta lógica de zona franca, de enclave, es también una característica de Uruguay. Entonces, para ir cerrando esta presentación ya, porque estamos en tiempo. Desafíos. Un primer desafío tiene que ver con el tema de la fractura social de Uruguay. Entonces, las políticas públicas deberían pensar más allá de la coyuntura y pensar el tema de la fractura social, cómo revertirla, etc. Y más allá de un gobierno. Es un hecho que tiene enormes consecuencias en la sociedad. Por supuesto que esto ocurre en toda América Latina, pero en el caso de Uruguay se están viendo fenómenos, por ejemplo, de violencia radicado en esa producción, explosión de marginalidad social también, ¿no? Entonces, revertir la fractura social. Esto tiene consecuencias en la educación, quiero decirlo porque esto es importante. Las diferencias entre la gente que, por ejemplo, termina la enseñanza media en el Uruguay o que accede a la universidad es radicalmente distinta de acuerdo al barrio en que se vive en Montevideo y en el lugar en el interior, sin duda, pero tiene que ver mucho con la clase social. Entonces, no hay política pública posible sin revertir esta fractura social, sin colocar políticas sociales fuertes, profundas, importantes, que permitan revertir este cuadro de situación por los cuales se generan, para decirlo a grosso modo, dos Uruguay, ¿no? Un Uruguay que termina enseñanza secundaria, que puede acceder a la universidad, que después puede llegar a tener, dependiendo también de redes sociales, empleos calificados, etcétera, y ese otro Uruguay sometido a empleo de alta rotatividad, con bajos salarios, de baja calificación, etcétera, etcétera. Creo que esto para redondear el panorama uruguayo, creo que este es un desafío importante. Y una última cosa para terminar, que tiene que ver con que publiqué un libro de los últimos, tengo varios, uno específico sobre zona franca, por ejemplo, pero el último que publiqué en el 2021, que tiene que ver con, se llama Ver Más, está publicado en Buenos Aires por Editorial Biblos, se llama Ver Más Allá de la Coyuntura, Producción de Conocimiento y Proyecto de Sociedad. ¿Por qué lo traigo?
porque yo creo que tenemos un desafío también en el tema de la producción de conocimiento sobre estos temas, que sea una producción de conocimiento que tenga características de pensar los países de América Latina como región, de pensarlos en los desafíos actuales de la economía mundo, de las transformaciones del capitalismo, o sea, un capitalismo cognitivo, de lo que significa, por ejemplo, las falsas políticas, que por ejemplo, que es cosas que yo discuto en el libro, ¿no? Esta idea que se ha expandido el emprendedurismo, ¿no?, como solución mágica de todo, entonces se coloca la informalidad social como emprendedurismo, es decir, todas esas cosas que, por supuesto, daría mucho para hablar, pero yo creo que se necesita revisar la forma de producción de conocimiento de estos temas, pensando también en una clave más que por país, por América Latina. Bueno, yo les agradezco mucho la atención, por supuesto daría para hablar mucho más, pero ya me excedí del tiempo largamente, así que bueno, nuevamente les agradezco la atención y será hasta otra oportunidad. A continuación presentamos al segundo ponente del día. Se encuentra con nosotros el doctor Noé Hernández Cortés, que nos acompaña de la Unidad Académica de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su tema en su ponencia se denomina Las políticas públicas y los derechos humanos frente a la violencia de género en México. También me voy a permitir leer una síntesis de su vasto y extenso currículum. El doctor Noé Hernández Cortés es doctor en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Es docente investigador de tiempo completo titular C en la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es investigador nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ha sido distinguido como profesor con perfil deseable del PRODEP. Colabora desde 2016 en la encuesta Expertos del Proyecto de Integridad Electoral, coordinado por la doctora Pippa Norris de la Universidad de Harvard. Ha colaborado como evaluador externo de propuestas de proyectos de investigación en el CONACYT. Su actual proyecto de investigación en la Universidad Autónoma de Zacatecas se denomina Los Partidos Populistas de Izquierda en América Latina, Perspectivas Teóricas y Casos. Es responsable técnico del Laboratorio Permanente de Democracia Deliberativa y Opinión Pública. Cuenta con diversas publicaciones, entre ellas podemos mencionar El enfoque sistémico en el institucionalismo histórico y Hacia una tipología de conflictos socioambientales en hidroeléctricas, experiencias de casos mexicanos y colombianos. Adelante, doctor. Saludos a todas y todos. Para mí es un gran gusto participar en el Foro Internacional de Políticas Públicas de la Unidad Académica de Derecho. Soy el profesor Noé Hernández Cortés y agradezco mucho, y para mí es un honor, la invitación del doctor Raúl García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho, la doctora Val Berit Murga, secretaria académica de Derecho y coordinadora del Foro Internacional de Políticas Públicas. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy es un trabajo, es un artículo que realicé con los profesores Alberto Miño e Ignacio Luna. Es un artículo que recientemente va a aparecer publicado en la revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle. Traigo una presentación para compartirlas con ustedes sobre esta investigación. Me voy a permitir compartirles una breve, breves datos, ¿verdad?, sobre la ponencia del día de hoy. Como ya les comentaba, para mí es un enorme gusto estar en el Foro Internacional de Políticas Públicas, organizado por la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas.
El título del trabajo es Las políticas públicas y los derechos humanos frente a las violencias de género en México. En primer lugar, es relevante reflexionar sobre la relación de las políticas públicas y los derechos humanos. En contextos democráticos, se conciben las políticas públicas fundamentalmente para el objetivo de llevar a cabo la realización plena de los seres humanos y en este caso, fundamentalmente, que las políticas públicas garanticen los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos. Me permito recordar uno de los, o más bien el fundador de las políticas públicas, Harold Laswell, y ya Harold Laswell reflexionaba a mediados del siglo pasado sobre la importancia de las políticas públicas. ¿Y cuál era el objetivo fundamental de las políticas públicas? Aquí tomo un texto propiamente de Harold Laswell y en este texto Harold Laswell nos comenta, y voy a leer literalmente para tener el argumento sustantivo de Harold Laswell. Harold Laswell nos dice que literalmente es por ello que puede vislumbrarse que todo el énfasis se pondrá en el desarrollo del conocimiento que permita la realización más completa de la dignidad humana. Llamémosle a esto, por conveniencia, el desarrollo de las ciencias de políticas de la democracia. De este argumento del padre de las políticas públicas, nosotros desprendemos dos principios fundamentales. El primero es que el conocimiento disponible, logrado hasta el momento en que escribe Harold Laswell, de las distintas disciplinas, de la economía, de la antropología, de la sociología, de las ciencias naturales. Harold Laswell pensaba que las políticas públicas era una disciplina que concentraba las diversas áreas de investigación, pero todo este conocimiento acumulado tenía que tener como objetivo fundamental el desarrollo pleno de la dignidad humana. Esto indica que desde el nacimiento mismo de las políticas públicas se tiene en consideración justamente el desarrollo de la dignidad humana, de las capacidades, del desarrollo humano, todo lo que conlleva la plenitud de una vida en democracia. Y adicionalmente, otro de los principios fundamentales es que todo este conocimiento acumulado entonces, el desarrollo pleno del ser humano tiene que llevar a una disciplina que Laswell en ese momento, digámoslo así, la bautiza como ciencias de políticas de la democracia. Por consiguiente, políticas públicas, derechos humanos están en un contexto democrático y la finalidad de las políticas públicas es la realización plena de la dignidad humana. Un eje normativo, un ideal normativo que se articula muy bien con los derechos humanos. Como sabemos, la literatura, la investigación ha llamado ahora lo que son las violencias de género, justamente porque el concepto violencias de género arropa un conjunto de fenómenos que en el caso mexicano, merece, por supuesto, una atención e investigación para combatir las violencias de género. Violencias de género en el sentido de violencia psicológica, violencia económica, violencia cultural, violencia con o realizada por la condición de género, por la condición de ser mujer o niña en un contexto determinado. Y en primer lugar, se ha reflexionado sobre estas estructuras que generan estas violencias de género. Y eso es muy relevante tenerlo en consideración. Desde el punto de vista de la antropología, se denomina a esa estructura que tiene las condiciones para reactivar esas violencias de género,
se ha denominado como el patriarcado. Y desde el ámbito de la antropología, Segato sostiene, y voy a leer literalmente, una de las estructuras de la violencia reside en la tensión constitutiva e irreductible en el sistema de estatus y el sistema de contrato, ambos correlativos y coetáneos en el último tramo de la larga prehistoria patriarcal de la humanidad. El sistema de estatus es en donde predomina el dominio del hombre sobre la mujer en este patriarcado, y el sistema de contrato es que históricamente el contrato dentro de la teoría política es un contrato de arreglo propiamente en beneficio en incrementar el poder del hombre sobre la mujer. Sobre eso hay que combatir, dice ese gato, esas estructuras del patriarcado. Lo importante del trabajo de ese gato desde la antropología es que nos permite observar que hay una estructura que genera esa violencia, lo cual ese gato en una obra, no me detengo demasiado por el tiempo, pero a través de estudio de campo, de trabajo de campo, en entrevistas a hombres violadores, va construyendo ella una narrativa para llegar al concepto de lo que es el patriarcado. Las violencias de género, también es importante comentar que ese tipo de violencias de género, como yo les comentaba, tiene un conjunto de violencias, valga la redundancia, en donde se presenta esta forma de patriarcado. Pero podemos también adicionalmente complementar esta idea de las violencias de género como la forma de violencia estructural. Y la violencia estructural, de acuerdo a Johan Galtung, otro autor, hace referencia a que la violencia estructural tiene las condiciones espaciales, sociales, fundamentalmente en donde una sociedad capitalista genera marginación, genera pobreza, esas condiciones estructurales que también son condiciones para que en el caso de Galtung se genere una violencia estructural. Y dentro de ese ámbito de violencia estructural se dan las otras violencias, dentro de ellas las violencias de género. En ese sentido, la literatura y la investigación en este ámbito ha constatado que el que genera la violencia, perdón, es la pareja. En el ámbito del hogar, la literatura y las investigaciones han acumulado conocimiento para poder afirmar que la violencia inmediata que padecen las mujeres y las niñas viene de la violencia de pareja. De ahí, Guerino, que es un autor, ha sistematizado toda esta literatura y ha llegado a esa conclusión, que la violencia de pareja es la violencia inmediata detonadora de la violencia extrema, como es el feminicidio. A partir de esta literatura y de este debate, dicho de manera muy sintética, vamos a abordar ahora lo que es el método ya propiamente de la investigación, pero que tiene como referentes teóricos a estos autoras y autores que reflexionan sobre la violencia. Lo que hicimos nosotros para poder observar la condición en la que se encuentran las violencias de género en México, nosotros nos apoyamos en dos encuestas. En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la llamada ENDIRED, publicada en el 2016 por INEGI, y en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, ENVIPE, publicado también por el INEGI en el 2018. Con estas dos encuestas y adicionalmente, consultamos las alertas de género para poder mapear a través de la geografía nacional cuáles estados han reactivado estas alertas de género como una forma de señalar la violación de los derechos humanos
en su forma extrema, violencia de género y feminicidio. En ese sentido, nos apoyamos en las alertas de violencia de género contra las mujeres que es generada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIN, del 2012 por la referencia que nosotros consultamos, pero el trabajo abarca el 2019, como vamos a ver ahora. Y fundamentalmente, si bien es cierto, la CONAVIN es la que genera las alertas de género, la que le da seguimiento propiamente, nos apoyamos nosotros por ponerle el enfoque de los derechos humanos en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, con un trabajo del 15 de noviembre del 2019. Con las encuestas, voy a regresarme al anterior, con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRED del 2016, con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIPE del 2018, y con este informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por los años de publicación, nosotros en este trabajo, en este artículo, solamente nos delimitamos en el periodo del 2016 al 2019. Ese es el periodo de estudio en términos cronológicos, lo cual abarca la ENDIRED de 2016 a la ENVIPE del 2018. Pero es bien importante comentar que tanto las alertas de género como la misma ENDIRED y la ENVIPE actualmente, ya en el año del 2022, se han actualizado los datos, lo cual nos permite continuar en la investigación, que aquí no vamos a presentar, sino son los nuevos datos que ha presentado estas encuestas y los informes sobre las alertas de género. Muy brevemente, recordar que las políticas públicas que llegan a México es producto también de la legislación, tanto a nivel internacional, regional y su impacto a nivel del Estado mexicano. Muy brevemente, para no detenernos por el tiempo, pero en términos de legislación tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que fue este evento, este congreso que publica su trabajo en 1979. También tenemos a nivel internacional la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, llevada a cabo por la Organización de Estados Americanos en 1994. Y nosotros, bajo las presiones de los movimientos sociales, bajo la presión académica, bajo la presión de la legislación internacional y de los movimientos feministas, en el 2007, nosotros tenemos ya la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bajo esa legislación internacional es que el INEGI ha llevado a cabo estas encuestas para poder darle seguimiento a este fenómeno de las violencias de género. En nuestro trabajo, con base a la ENDIRED de INEGI 2016, lo que nosotros encontramos del fenómeno de la prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida, tenemos por porcentajes, como pueden ver ustedes aquí en la gráfica, y por porcentajes tenemos, propiamente por poner algunos datos, en el estado de Chiapas, esta prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida, en Chiapas esta prevalencia es del 52.4%. La media nacional es de 66.1%. Por consiguiente, Chiapas tiene, con respecto a la incidencia, como promedio, tiene la mejor incidencia con 52.4%. Por supuesto, comparado con otros indicadores a nivel internacional, esta incidencia sigue siendo alta, pero dentro del contexto mexicano lo comparamos con la media. Y por consiguiente, en el otro extremo, la Ciudad de México, comparado con la media, que es 66.1%, la Ciudad de México tiene
de incidencia de esta prevalencia de mujeres en, de 15 años y más a lo largo de su vida. La incidencia es de 79.8% en la Ciudad de México, muy alta. En el Estado de México, 75.3%, también muy alta. Jalisco, 74.1%, muy alta con respecto a la media y con respecto a los demás estados. Zacatecas tiene una incidencia del 59.0% en el caso de Zacatecas. Muy bien. Otros datos. Cuando nosotros observamos propiamente el porcentaje de incidencia de agresión sexual a mujeres según el tipo de agresor, ¿quién es el agente que hace esta agresión sexual? Por porcentaje también es el tío o la tía con 20.1%, un no familiar, vecino conocido con 16%, un primo con el 15.7%, un desconocido con 11.5%, el hermano 8.4%, otro familiar 6.3%, padrastro o madrastra 6.3%, el padre 5.8%, otro 5.7%, el abuelo o la abuela 3.7%, la madre 0.5%. El porcentaje de incidencia de agresión sexual por tipo de agresor, el más alto es el tío o la tía con 20.1%. Muy bien. Siguiendo con el tratamiento que le dimos a los datos, consecuencias emocionales por tipo de violencia de pareja. Es decir, cuando la pareja violenta a la mujer, de hombre a mujer, el tanto por ciento. Consecuencias emocionales, sexual, 18.7%, física, 64.4%, económica o patrimonial, 60.5%, y emocional, 48.4%. Esos son los efectos, si ustedes observan, de violencias de género, cuyo agente es la pareja, el hombre dentro del hogar. Violencia comunitaria en el espacio comunitario a lo largo de la vida, contrastando el espacio comunitario tanto rural como el urbano. Y en ese sentido, podemos observar, voy a poner algunos ejemplos. En el caso de la Ciudad de México, esta parte que está un poco en anaranjado es 60.6% este tipo de violencia comunitaria en la Ciudad de México. Si lo contrastamos con esta parte azul, es 61.1% en contraste con la violencia urbana. En el caso de Zacatecas, tenemos que en la parte rural, la violencia comunitaria es de 14.7% y la violencia urbana es de 35.8%. Es decir, que en términos de violencia comunitaria, del espacio físico, de violencias de género contra la mujer, en el caso de Zacatecas es mucho más alta, con el 35.8% en el espacio urbano con respecto al espacio rural con 14.7%. Y aquí podemos observar propiamente la percepción de inseguridad. Esta percepción de inseguridad, consideremos nosotros que es este espacio afectivo de la mujer cuando camina por la calle, cuando va al mercado, cuando va o toma el transporte público. Ese es el espacio. Y en esos espacios se tiene justamente una percepción de inseguridad. De acuerdo al ENVIPE, nosotros tenemos distintas percepciones de inseguridad con respecto al estado, es decir, ¿qué percepción tengo yo de mi estado en términos de inseguridad? El municipio, la colonia o los espacios públicos, ¿sí? El estado lo observamos con la línea en azul,
el municipio con una línea anaranjada, la colonia con una línea gris y el espacio con público con una línea en amarillo, ¿verdad? Observemos nosotros los distintos estados. Observen que aquí cae en picada la pendiente. Baja la percepción de inseguridad, por ejemplo, en el caso de Yucatán, que es uno de los estados menos violentos en términos estructurales y en el caso de las violencias de género, también las mujeres lo perciben así. Por ejemplo, en términos de percepción, un 36% en la percepción que se tiene de la colonia, un poquito por arriba del 36%, un 38, 37% con respecto al municipio y al estado. Y un poco más elevado, con un 65% en el caso de Yucatán, la percepción del espacio público. Si nosotros observamos en el caso de Zacatecas, Zacatecas está en 48% en términos de la percepción en su colonia y por arriba, o en el caso, por ejemplo, perdón, de la percepción de espacio público, de municipio, ronda por abajo del 76%, no así en la colonia, que sí llega al 76%, ¿sí? La percepción que tienen las mujeres en el caso de Zacatecas, pues es muy alta en términos del espacio público, el estado y el municipio. Baja ligeramente la percepción hasta 48% en términos de la percepción de inseguridad en la colonia. Y este es el mapa, esto lo hicimos en términos del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuáles son las alertas de género que se han activado. En ocasiones un estado puede tener hasta dos alertas de género. Quiero comentar, como ya lo había señalado anteriormente, que las alertas de género se han incrementado al 2022. Nosotros hicimos un corte al 2019. También es importante señalar que el artículo que se va a publicar pues lleva un proceso largo de tiempo mientras se dictamina, se analiza. Este artículo se llevó aproximadamente casi 2 años para que se publicara por la dictaminación, las observaciones que hicieron los revisores del artículo, y por eso también la razón que nos quedamos en el 2019, pero hay nuevos datos hasta el 2022 para actualizar el mapeo de estas alertas de género. Sin embargo, para el 2019 tenemos, observen ustedes, las alertas de género en distintos estados, como Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, el estado de Veracruz, Guerrero, Colima, Michoacán, Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Y en ese sentido, las alertas de género ya es el último recurso, digámoslo así, para que el Estado intervenga y pueda llevar a cabo políticas públicas frente a este fenómeno que en su violencia extrema es el feminicidio. Conclusiones, para finalizar, lo que nosotros mostramos es de algunos datos que vamos a destacar aquí, es que el 66% de las mujeres de nuestro país han tenido al menos un incidente de violencia en su vida, cuestión que pudiese correlacionarse con los también altos porcentajes de percepción de inseguridad que las mujeres de México manifiestan en relación con la entidad federativa, el municipio, la localidad y colonia de residencia. Si ustedes observan, 66% es un porcentaje muy alto y que nos muestra un contexto en donde hemos comentado que la violencia extrema es el feminicidio, ¿sí? Es así que con los datos disponibles se contextualizó la responsabilidad no cumplida por parte del Estado mexicano para prevenir y erradicar, como lo mandata la legislación nacional, la violencia estructural contra las mujeres y niñas en México,
cancelando de esta manera el acceso al pleno goce de sus derechos humanos. Como habíamos comentado con Laswell, las políticas públicas tienen como finalidad justamente garantizar la dignidad humana en contextos democráticos. Esta es la bibliografía, parte también del artículo. Agradezco entonces mucho su amable atención. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, pues a continuación vamos a presentar la mesa de análisis Mujeres en Espacio de Poder, transformando desde la participación política. A cargo de esta mesa tendremos como moderadora a la doctora Angélica Liliana Vélez Rodríguez, docente investigadora de la Unidad de, Académica de Derecho. Bienvenida, doctora. Adelante. Bien, pues muy buen día. La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Derecho, les da la más cordial de las bienvenidas al Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas. En esta mesa de análisis denominada Mujeres en Espacios de Poder, transformando desde la participación política, nos acompañan dos invitadas muy importantes, siempre dispuestas a colaborar en los proyectos de esta unidad. Mujeres que se destacan por su gran sentido de compromiso y cuyas aportaciones, seguro estoy, serán de gran valía para este evento. La magistrada Rocío Posada Ramírez y la maestra Yasmín Pasillas Reveles, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Voy a permitirme ahora compartirles una breve semblanza de sus logros académicos y ejercicio profesional. La magistrada Rocío Posada Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y candidata a maestra en Ciencias Jurídico Penal por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha tomado diversos cursos de actualización sobre materia electoral en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, ha impartido diversas conferencias sobre nulidades, violencia política contra las mujeres por razón de género, medios de impugnación y delitos electorales, entre otros. Su trayectoria laboral es la siguiente: se ha desempeñado como secretaria auxiliar en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, secretaria auxiliar y secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León. Coordinadora de Procedimientos Ordinarios Sancionadores de la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y en noviembre de 2018 fue designada por el Senado de la República como Magistrada Electoral del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas por un periodo de 7 años. Bienvenida, magistrada. Toca ahora presentarles a la maestra Yasmín Reveles Pasillas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango y en la misma universidad actualmente estudia el doctorado en Derecho Penal, Amparo y Constitucional. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el periodo 2021-2027 por designación del Instituto Nacional Electoral en octubre de 2020 como resultado del proceso de selección en convocatoria pública y abierta. Fue directora de organización electoral y partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas de 2015 a 2020. También fue coordinadora de fiscalización de los ingresos y egresos a partidos políticos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 2009-2015. Fue coordinadora distrital de organización electoral en el Instituto Electoral de Zacatecas en los procesos electorales locales de 2004 a 2007. Supervisora electoral en los procesos electorales federales 2003, 2006 y 2009, y es importante destacar que en estos momentos funge como presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Bienvenida, consejera Yasmín.
De verdad es un placer que nos contar con su participación en este foro. Su experiencia, su gran experiencia seguramente redundará en grandes aportaciones a este foro. Pues bien, la intención de este análisis, de esta mesa de análisis, es destacar el papel central e imprescindible que tenemos las mujeres en todas las esferas de la sociedad y resaltar los grandes cambios que se logran cuando precisamente las mujeres ocupamos espacios de poder, esos espacios que por mucho tiempo nos fueron negados. Maestras, como punto de partida, me gustaría preguntar su opinión respecto de la lucha que por siglos se tuvo que lidiar y que aún seguimos lidiando para que las mujeres lleguemos a ocupar espacios en espacios de toma de decisión. A mí me gustaría cederle de inicio el uso de la voz a la magistrada Rocío. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Doctora, en verdad es un placer para mí estar en este foro. De antemano quiero agradecer su generosa invitación. Por favor, agradézcasela también al director de la Unidad Académica de Derecho, mi escuela, mi alma mater. Muchísimas gracias, en verdad, por este espacio que nos brindan. A ver, vamos a hablar sobre la lucha, sobre el avance que ha tenido la mujer para alcanzar espacios de poder. Sí. El transitar de las mujeres por el reconocimiento a los derechos humanos no ha sido fácil. Ha sido un camino arduo, complejo, en donde se han presentado mil y un circunstancias que nos han obstaculizado para que podamos, primero, para el reconocimiento de un derecho, ¿sí?, fundamental, participar en la vida política. Luego, las mujeres, sin embargo, bueno, ese avance hay que reconocer que ha sido gracias a la lucha de nuestras antecesoras, quienes empezaron a visibilizar su manera, ¿sí?, la capacidad que las mujeres tenemos para incursionar en el ámbito público. Ha sido el objetivo común, ¿sí?, era lograr esa igualdad tanto real y sustantiva de participar en la vida pública. En México, desde 1916, se empezó a gestar una lucha por el reconocimiento a los derechos político-electorales de las mujeres. Esto al llevarse a cabo el primer congreso feminista en el estado de Yucatán, en el que las voces coincidieron que la mujer debería participar en las elecciones municipales. Un logro para ese tiempo, les estoy hablando de 1916, ¿sí?, un logro importante para que se abriera la oportunidad de ejercer el voto activo y pasivo. Pero recordemos, ¿sí?, solo se permitía en aquella época, ¿sí?, que las mujeres pudieran incursionar o participar, ¿sí?, en el voto pasivo o activo solo en ayuntamientos, ¿sí? Estaba prohibida su participación en elecciones estatales y federales. Pero bueno, a través de Ermila Galindo, fue nuestra primera, una de nuestras primeras mujeres que empezó con el tema sufragista, y ella pedía ese reconocimiento de las mujeres, pero también hay algo importante aquí. Ella solicitaba un voto restringido. ¿En qué consistía ese voto restringido? Bueno, ella decía, ¿sí?, que el voto restringido era, o aquella participación era para las mujeres que pudieran, que tuvieran una aportación económica. Entonces, si nos remontamos a aquella época, ella decía que debíamos de participar únicamente para el tema de ayuntamientos y solo aquellas mujeres que supieran leer y escribir,
¿sí? Luego tenemos, esa lucha empezó en 1916, se fue extendiendo a nivel nacional en otras entidades federativas. Primero se legisló con apoyo de un gobernador de Yucatán, en donde él sí era consciente y decía que que la mujer era fundamental en la vida política del país. Luego pasó a San Luis Potosí. En San Luis Potosí, en 1923, también se reconoció el derecho de las mujeres a participar, también, ¿sí?, solo en elecciones municipales, ¿sí? Luego, en Chiapas también se reconoció ese derecho que tenían las mujeres para participar en el ámbito municipal. En el estado de Yucatán, gracias a el abanderamiento de esas mujeres que iniciaron con esa lucha, en la reforma de 1918, no se privó, pudiéramos decir que no se privó tácitamente el voto de la mujer. Dejó abierta la participación de ambos géneros, ¿sí? Y esa participación, como se los comentaba hace un momento, bueno, era a través a participar en elecciones de ayuntamiento, ¿sí? Dejando de lado la participación a nivel estatal y municipal, ¿sí? Pero gracias a esa lucha, en 1922 surgió en el estado de Yucatán la primera regidora, Rosa Torres, y en 1923 obtuvieron el espacio público Elvia Carrillo Puerto y Beatriz Peniche y Raquel de Cicerón. Ellas fueron las primeras mujeres que accedieron a un cargo de elección popular a nivel local de diputadas. Luego, también ya se los comenté que en el estado de San Luis Potosí se dio ese gran avance, ese gran trayecto de reconocimiento de los derechos. Posteriormente, en 1925, ¿sí?, al suscribirse la Constitución local de Chiapas, ¿sí?, se reconoció y llegó al cargo de diputada local otra mujer, ¿sí? Podemos decir que se fue avanzando paulatinamente, pero hubo un avance. Ya en Yucatán, en 1945, fue en donde se estableció, ¿sí?, la primera constitución en donde se hubo ese reconocimiento de los derechos político-electorales. Luego, si nos remontamos a 1947, ya fue en donde se permitió la participación de las mujeres, ahora sí ya en un contexto a nivel nacional, porque recordemos que fue una reforma constitucional en donde ya se preveía esa participación. Ya hubo una reforma, primero empezamos en las constituciones locales y fue avanzando paulatinamente, a nivel local, perdón, sí, fue avanzando paulatinamente. Ya en 1947, ya ahora sí hubo una reforma constitucional en donde ya se permitía la participación de las mujeres, pero ojo, ¿sí?, solo en elecciones municipales. Seguía todavía, ¿sí?, ese obstáculo para que pudiera participar a nivel federal. Luego, en 1947, bueno, gracias a esa reforma constitucional, se empezó, obviamente, a extender a las diversas entidades federativas, y la primera presidenta municipal que tenemos se dio en Dolores Hidalgo. Tuvimos a la primera presidenta municipal. Luego nos vamos a el año de 1953, año fundamental, ¿sí?, en donde se nos reconoce ya ahora sí, a nivel constitucional, el derecho al voto pasivo y activo.
a través de la reforma al artículo 34 y 115 constitucional. ¿Podemos decir que fue un logro histórico? Claro que lo fue, sí, fue un logro histórico, pues fue en donde se reconoció, se patentizó nuestras normas, sí, el derecho a votar y ser votadas a cargos de elección popular, a cualquier cargo ya de elección popular, porque solo veníamos en, participando a nivel local y en ayuntamientos. Luego, fue en 1953 cuando se reconoce nuestro derecho a participar, a votar y ser votadas, lo cual se materializó ese derecho hasta en 1955. Fue cuando se materializó, fue cuando la primera vez que las mujeres acudieron a las urnas. Dentro de esa participación, o gracias a la participación, ¿sí?, a que ya podíamos aspirar a un cargo de elección popular, ¿sí?, surgieron 4 diputadas federales, ¿sí?, que accedieron a ejercer cargos. A partir de entonces, las mujeres fuimos ganando espacios públicos, tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿sí? En 1961 se integró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una mujer, ¿sí? Entonces ya íbamos ganando espacios. En 1979 surge, fíjense, hasta 1979 surgió la primera gobernadora del estado de Colima, ¿sí? Tuvieron que pasar varias décadas para que una mujer pudiera acceder a ser gobernadora de una entidad. En 1982 se levantó la primera mujer para ser candidata a presidenta de la República. Rosario Ibarra Piedra fue nuestra primera candidata. No accedió, pero sí ya pudo participar a un cargo de elección popular. Pero esta lucha no ha terminado aquí. Después del reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres, se gestó una nueva lucha, ¿sí? A partir de que obtuvimos ese reconocimiento, inició una nueva lucha. ¿Ahora con quién o contra qué? ¿Sí? Bueno, esa lucha ya ahora se gestó en contra de los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque es a través, en aquellos tiempos, era a través del medio, los partidos políticos eran el medio mediante el cual las mujeres podíamos participar, podíamos aspirar a un cargo de elección popular. Porque, bueno, pues siempre eran los hombres quienes podían ser postulados a cargos de elección popular. ¿Por qué lo veo así como una nueva lucha? ¿Por qué? Porque era a través de ellos, ¿sí?, en donde podían ellos registrarnos. Ahora ya con la reforma de 2012, pues ya podemos postularnos como candidatas independientes, pero en aquel momento era la vía, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ellos les obstaculizaban, ellos impedían que las mujeres pudieran llegar a un espacio. Que eso permitió, ahora sí, que se implementaran diversas acciones, las acciones afirmativas, con la finalidad de que pudiéramos de una manera más real, ¿sí?, más efectiva, acceder a esos espacios. Recordemos que los partidos políticos son un monopolio para postular, ¿sí?, a las candidaturas. En 1993 se introdujo la cuota de género 30-70. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que había una recomendación exclusivamente para los partidos políticos para que pudieran postular por lo menos el 30%. Se les invitaba a los partidos políticos para que postularan por lo menos el 30% de mujeres.
Luego, en 1996, se reguló que los partidos políticos, en el 93 se introdujo la cuota de género. En el 96 se estableció, y ahora sí, sí, se estableció en las normas que el 30% debían de postular a mujeres. En el 2002 se establece que las listas de representación proporcional fueran en segmentos de 3 candidaturas y debía de haber una candidatura de un género distinto, ¿sí? Luego, en 2007, se incluyó una cuota de género, el 40-60. Si se fijan, fue a través de cuotas, ¿sí?, que se estableció que pudieran las mujeres acceder a cargos. En un inicio se inició con una mera recomendación, con una mera invitación a los partidos políticos para que pudieran ser postulados. Luego, ya se estableció en la norma en 2007 que fuera al menos el 40%. Seguíamos avanzando en esa lucha. En 2014 ya se estableció, ahora sí, se elevó a rango constitucional la paridad de género, ¿sí? A ver, pero aquí tuvo que ser, gracias a esta reforma, o más bien, ¿sí?, ¿qué pasó para que ya se estableciera en una norma constitucional, en una norma legal, la paridad de género? Les voy a comentar un poquito sobre una sentencia trascendente, fundamental, ¿sí?, que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia anti-Juanitas. Seguramente muchos de nosotros la conocemos. Estaba en 2011, se estaba llevando a cabo el proceso electoral federal, en donde iba a haber la renovación del poder legislativo, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República. El Instituto Nacional Electoral, ¿sí?, mediante un acuerdo emitió las reglas para poder, las reglas a los partidos políticos para el registro de sus candidatas. El Instituto Electoral estableció las reglas y estableció, ¿sí?, que los partidos políticos debían procurar, ¿sí?, que en el registro de las listas de RP procuraran que fuera del mismo género. Es decir, debía de ser propietaria mujer, suplente mujer, ¿sí? Pero era una procuración, no era una obligación de que fueran del mismo género. Varias ciudadanas candidatas de diferentes partidos políticos se inconformaron ante esta decisión del Instituto Nacional Electoral y promovieron un juicio ciudadano ante la Sala Superior, y la Sala Superior estableció que si bien era correcto o era constitucional, ¿sí?, que tenían que participar las mujeres, o se garantizaba en este caso la participación de las mujeres, sin embargo, no se iba a materializar, porque ¿qué hacían los partidos políticos? Entre sus listas registraban a una mujer, a propietaria mujer, suplente hombre. Ya cuando accedían, ¿sí?, cuando obtenían la candidatura, las hacían renunciar, con la finalidad de que accediera al cargo el hombre varón, ¿sí? Entonces era una simulación, ¿sí? Ellos decían, yo ya cumplí, yo ya la postulé, ¿sí? ¿Sí? Pero no se garantizaba que efectivamente aquellas mujeres que accedieran a ejercer el cargo. Sala Superior dijo, no, a ver, determinó que tenían que ser
se tenía que garantizar que las mujeres accedieran al cargo. Esa sentencia fue muy relevante, fue trascendental, ¿sí? Fue un parteaguas para que se gestara ahora sí nuestra, la reforma constitucional de 2014, paridad en todo, ¿sí? Entonces, se ha ido avanzando, claro, hemos tenido muchos avances, pero todo ha sido a través de estas luchas, estas trabas, estos obstáculos que se les ha presentado a las mujeres a través de casos concretos, ¿sí? Que la Sala Superior, que los tribunales electorales, ¿sí? Las autoridades administrativas han establecido, han dado pauta para que las mujeres puedan acceder a cargos de elección popular. Luego, en 2019, ¿sí? Tenemos ahora sí la paridad en todo, ¿sí? Paridad en todo, ¿por qué? Porque ya no nada más podemos, deben de estar integradas de manera paritaria en ciertos espacios, no, ya la paridad es en cualquier ámbito, en cualquier ámbito tiene que estar integrado de manera paritaria. Luego, a ver, también, ¿qué ha pasado con esta participación de las mujeres en la vida política? ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha generado un fenómeno, lo que es la violencia política por razón de género, ¿sí? Ya habíamos alcanzado a participar, ¿sí? Primero a la participación, ahora ya a ostentar o a ejercer el cargo. Se empezaron a gestar simulaciones, empezaron a establecer la violencia, la obstrucción al ejercicio del cargo, ¿sí? Se impedía a las mujeres a llegar a esos espacios y también a través de estas conductas que se fueron generando para que las mujeres no pudieran acceder al cargo, ¿sí? Empezó ahora sí que la Sala Superior, ¿sí? Se empezó a visibilizar el tema de la violencia política contra la mujer por razón de género y se empezaron a gestar los protocolos para atender ahora ya esta otra lucha, ¿sí? Para atender esta otra lucha que estaban pasando las mujeres que accedían a cargos de elección popular. ¿Sí? Tenemos muchas sentencias relevantes, muchísimas sentencias paradigmáticas que han venido o que fueron también fundamental para que en 2020 se hubiera una reforma legal sobre violencia política por razón de género. Luego, gracias a esta norma, a esta reforma de 2020, ya tenemos un marco legal para erradicar, para combatir esas conductas, ¿sí? que se venían dando y la única finalidad es que las mujeres puedan acceder a esos espacios públicos de manera real, de manera efectiva, libre de violencia. ¿Sí? En esta reforma de 2020 se reformaron ocho leyes en donde una de esas leyes fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Allí se estableció una definición clara de qué es violencia política por razón de género, ¿sí? Previo a esta reforma, obviamente, hubo un protocolo que emitido por el Tribunal Electoral Federal, por el Instituto Nacional Federal, mediante la cual se establecían ya, ¿sí? Los tipos, quiénes cometían violencia política por razón de género, cuáles eran las conductas, ¿sí? Quiénes la cometían, ¿sí? Y a través de qué medio se podían
se podía controvertir esas conductas. En esta ley que les comento, sí, se establecieron 21 conductas, se establecieron y se retomaron sobre todo del protocolo, de una jurisprudencia que emitió también el Poder Judicial de la Federación. Se reformó también la Ley General de Delitos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En sí tuvimos diversas leyes. Luego también se estableció, ¿sí?, a través de qué medios en materia electoral podíamos conocer o podían las mujeres ir a denunciar esas conductas, ¿sí? A través, y tenemos dos medios, a través del procedimiento especial sancionador y a través del juicio ciudadano. Pero, ¿cómo hacer la diferencia o cómo saber cuándo vamos a instaurar un procedimiento especial sancionador o cuándo a través de un juicio ciudadano? Aquí quiero hacer esa diferencia. El procedimiento especial sancionador lo instruye, ¿sí? Lo instruye a nivel local el Instituto Electoral a través de la Unidad de lo Contencioso Electoral, ¿sí? A nivel federal, ¿sí? Igual el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad de lo Contencioso Electoral. Ellos solo investigan, pero quien resuelve es a nivel local el Tribunal Electoral y a nivel nacional la Sala Regional Especializada. Ahora, ¿pero qué conocemos aquí? Bueno, aquí vamos a analizar las conductas que se ejecutan, ¿sí? ¿Sí? Y se va a sancionar, ¿sí?, a quien esté cometiendo esa conducta, esté infringiendo esa norma. A diferencia del juicio ciudadano, es para restituir derechos, ¿sí? Cuando una mujer viene señalando una obstrucción al ejercicio del cargo que le han estado impidiendo, ¿sí?, llevar a cabo las funciones para las que ella fue electa, ¿sí?, va a acudir al Tribunal Electoral a través del juicio ciudadano para que se le restituya su derecho. Entonces, podemos ver, ¿sí?, que las mujeres han pasado un enorme trayecto para que al final se les reconozca su derecho. Han actuado tanto a autoridades administrativas, a autoridades jurisdiccionales, con la finalidad de que su participación sea libre de violencia, su participación, ellas puedan acceder, puedan ejercer un cargo, su cargo, ¿sí?, sin ningún obstáculo, ¿sí? Entonces, no ha sido fácil la lucha a la que nos hemos enfrentado las mujeres simplemente para participar, para ser votadas. Muchas gracias, magistrada. En efecto, definitivamente no ha sido nada fácil, ha sido una lucha de siglos, decíamos. Ese ha sido arduo el camino para lograr el reconocimiento de la plena ciudadanía, primero, y luego otra lucha que sigue vigente para garantizar precisamente ese pleno ejercicio. Muchas gracias, magistrada. Pues corresponde ahora escuchar la aportación de la maestra Yasmín Reveles sobre este mismo punto. Adelante, maestra. Gracias, buenos días. Primero que todo, agradecerle a doctora Liliana Vélez la invitación que tuvo hacia mi persona para participar en esta mesa de diálogo, saludar con mucho cariño y afecto a mi amiga, a mi compañera, a mi colega, la magistrada Rocío Posadas, que nos conocemos pues de toda nuestra vida profesional, y la verdad le tengo un gran aprecio, por supuesto, a usted, doctora. Bueno, me gustaría dar respuesta a su pregunta partiendo de lo siguiente. El hecho de que en la actualidad las mujeres tengamos mayores posibilidades, mayores alternativas, oportunidades para acceder a cargos de toma de decisión, ha implicado antes y primero que todo valentía. ¿Y por qué valentía? Porque las mujeres que hemos decidido no alinearnos
no estandarizarnos a ese rol asignado desde un sistema patriarcal conlleva enfrentarnos de manera frontal a una sociedad patriarcal y también a los estereotipos y a los roles de género histórica y culturalmente construidos desde un sistema androcéntrico que se basa en supuestas limitaciones y en supuestas incapacidades que tenemos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y por haber nacido mujeres. De ahí, doctora, de ahí, magistrada, la lucha del reconocimiento por nuestros derechos. De ahí la lucha porque tengamos las mismas oportunidades. De allí, ¿por qué no decirlo? Demostrar que tenemos las mismas capacidades de hacer las cosas. Sin embargo, esta lucha histórica de siglos a las que nos hemos hecho referencia y que han lidiado miles de mujeres, no solo en este país, sino en muchos otros países, pues sí, definitivamente coincido, no ha concluido y creo sinceramente que en lo inmediato no va a concluir, porque precisamente estos estereotipos, estos roles de género están aún muy marcados en nuestra sociedad. Por ejemplo, hablemos de la corriente ideológica del feminismo. El feminismo, ¿qué hace? Asocia a la mujer directamente con la familia, hace ver que todas sus expectativas, que todas sus necesidades, que todas sus experiencias giran alrededor de la familia. Incluso esta corriente conlleva a considerar que la mujer no sea ni siquiera un ser humano autónomo, sino que su función se asocia directamente con la familia. Y de ahí precisamente estos roles históricamente asignados a las mujeres, el que tengan que ver con las labores de cuidado. E incluso si vamos a desarrollarnos profesionalmente, que sea en profesiones que tengan que ver con labores de cuidado, como enfermeras, como maestras, y por supuesto la herencia histórica, ¿no? El cuidado del hogar, el cuidado de los infantes, el cuidado de los esposos, y en muchas ocasiones hasta el cuidado de los suegros. Entonces, esta visión segmentada de la sociedad pues ha influido determinantemente en este rol que se nos ha asignado a las mujeres y que nos debiera ser únicamente en el espacio privado. Entonces, esta cultura patriarcal, estas masculinidades hegemónicas, dominantes, vigentes en nuestra sociedad y en nuestro país, ¿qué es lo que han hecho? Han fomentado una enorme discriminación para que las mujeres puedan acceder a ocupar cargos en el entorno laboral. No estoy refiriéndome ahorita ni siquiera a los cargos de poder político, sino que esta visión, este sistema patriarcal, estas masculinidades hegemónicas dominantes han generado precisamente esa discriminación para excluir a la mujer del entorno laboral. Y del entorno laboral me refiero concretamente a cargos de liderazgo, a puestos de liderazgo. ¿Por qué? Porque se ha filtrado, se ha fomentado la creencia de que de inicio las mujeres no sabemos. Y en segundo lugar, no podemos. Y no podemos porque no contamos, uno, con el tiempo suficiente ni con la energía necesaria para poder cumplir con lo que implica un cargo, un puesto de decisión, un puesto de liderazgo, porque tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades familiares que tenemos por el hecho de ser mujeres y además con nuestro rol social de la maternidad. Ciertamente, al día de hoy, contamos con una normatividad de avanzada, con mejores condiciones, como lo señalé al inicio de mi presentación, en las que las mujeres pueden, en mejores condiciones, acceder a cargos de puestos de decisión. Pero eso no significa que tengamos que dejar de lado, que sigamos enfrentándonos a escenarios adversos, a barreras, a limitaciones. Eso es una realidad. Por ejemplo, pensemos, insisto, no estoy tocando todavía puestos de poder, estoy hablando de puestos laborales, del entorno laboral, simple y sencillamente. Para que una mujer pueda acceder a ocupar un cargo que implique eso, una toma de decisión, gestionar un equipo de trabajo, cumplir responsabilidades, alcanzar metas, que su voz sea escuchada, que su punto de vista, que sus aportaciones tengan un valor significativo dentro de una institución, dentro de una organización o dentro de una empresa,
necesariamente va a significar enfrentarse a barreras y obstáculos el día de hoy, como la brecha salarial entre hombres y mujeres, que sigue siendo una realidad, aún teniendo el mismo nivel de profesional y la misma posibilidad ocupacional. Luego, por otro lado, tenemos la discriminación laboral de género. También tenemos factores sociales, concretamente lo digo, el machismo, que inhibe el crecimiento profesional de las mujeres. El hostigamiento y acoso laboral en los entornos en los que por fin accedemos y tenemos que sufrir esos acosos, esos hostigamientos por ser mujeres. Y el impacto, ¿por qué no decirlo?, de la maternidad en las carreras profesionales de las mujeres. La llegada de los hijos, doctora, compañera magistrada, la llegada de los hijos, ustedes que son madres, no me dejarán mentir, tiene un impacto desigual en las trayectorias profesionales de los hombres que de las mujeres. En el caso de los hombres, pues significa incluso hasta un ingreso mayor en muchas de las ocasiones. En cambio, cuando las mujeres deciden ser madres, pues de alguna manera lleva implícito una disminución de posibilidades laborales y salariales. Entonces, a manera de conclusión de esta primera pregunta, doctora, esta lucha de mujeres no ha concluido, y desde mi óptica como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, inmersa en el ambiente político electoral, considero que todas las sociedades siempre van a ser mejores en la medida que las mujeres alcancemos más libertades, más derechos, más igualdad. Ninguna sociedad que se precie de ser democrática puede excluir a ningún grupo, y mucho menos a las mujeres. ¿Sería cuánto hasta este momento, doctora? Muchas gracias, maestra Yasmín. Tiene usted toda la razón. Ambas, ¿verdad? Ambas, las aportaciones de ambas, en el sentido de que sí, la lucha no ha sido sencilla y que la lucha no termina. En efecto, la igualdad ha avanzado a paso lento y a pesar de los cambios producidos en los ámbitos familiar, laboral y político, los bajos índices de mujeres en espacios de toma de decisión sigue reflejando esa brecha entre su aporte a la sociedad y el reconocimiento de que somos objeto, ¿verdad? Bueno, pues partiendo precisamente de estas referencias que nos han compartido, me gustaría ahora nos hicieran un breve comentario respecto de lo que consideran que hemos logrado, aunque ya la maestra, por ejemplo, la maestra Rocío ya tocó muchos puntos respecto a cómo hemos avanzado, respecto a lo que hemos logrado, pero también respecto a qué nos falta por hacer, ¿verdad? Decíamos, esta lucha no termina, todavía hay mucho, mucho por hacer, pero aquí lo importante es que no lo hagamos solas, ¿verdad? Y que realmente seamos toda seamos un ejército de mujeres avanzando y haciendo todo lo que sea necesario por lograr estos espacios que a final de cuentas no nos los están regalando, creo que tenemos todo el derecho a ocuparlos. En este segundo planteamiento me gustaría cederle el uso de la voz a la maestra Yasmín Reveles, para escucharle sus importantes aportaciones. Adelante, maestra. Gracias, muchas gracias nuevamente. Bueno, para abordar este tema de qué hemos hecho y qué nos falta por hacer, permítame compartir unas diapositivas como hilo conductor de mis puntos de vista, que adelanto, retomaré la estafeta de mi compañera magistrada, que ya hizo un recorrido histórico. Yo le daré continuidad, muy breve, porque ha sido bastante explícito lo que nos ha compartido la magistrada. Yo añadiré alguna opinión que por supuesto pongo a su amable consideración. Si me permite, doctora. Dígame si se logró compartir. Sí, sí, lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, ya la magistrada Rocío hablaba de lo que hemos hecho. Pues tuvimos que hacer lo primero que ha mencionado, el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, el que fuéramos capaces de ser sujetas de derechos y obligaciones en materia político-electoral. A partir de allí, pudimos transitar a lo que son las cuotas de género para luego llegar a lo que tenemos hoy, la paridad como principio
constitucional. Pero esto, como usted lo acaba de mencionar, doctora, no lo hemos hecho solas. Estos esfuerzos que yo mostraré a través de estas diapositivas no son de una persona, no son de una institución en particular, no son de un grupo feminista. Es de la sociedad mexicana y de la lucha y de las sinergias que hemos hecho desde todos los ámbitos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya lo comentó la maestra Rocío. En el 16 se solicita que se nos incorpore por primera vez en la Constitución del 17, no sucede nada. En el 47, como ya lo dijo la maestra, pues únicamente en elecciones municipales y párale de contar. En el 53, por fin, ahora sí, ya constitucionalmente estamos con nuestro derecho a votar y ser votadas para todas las elecciones. Ese entramado entre 93 y 2008, que si me permiten, es muy importante porque observemos que pasamos de una recomendación que se hacía a los partidos políticos en lo que era el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regulaba las elecciones federales en el antes IFE. Todavía no surgía este Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya lo decía la maestra Rocío, era una recomendación en el 93. Por favor, partidos políticos, procuren incorporar en la mayor medida de lo posible a mujeres en candidaturas. ¿Cuándo iba a suceder? Pues nunca, jamás iba a suceder. No había, había una, prácticamente una cero participación política de las mujeres, no había una visión feminista en la política. Entonces, en el 96 dice, ok, vamos a avanzar a estas cuotas de género. ¿Qué son las cuotas de género? Las cuotas de género son acciones afirmativas, son medidas temporales, compensatorias, que buscan acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, reducir la brecha de desigualdad entre ambos géneros respecto a la participación política de las mujeres, porque llegamos tardísimo, llegamos tarde al derecho a votar y estamos aún tarde en incorporarnos al ámbito político. Entonces, comenzamos con estas cuotas de 70-30. Ah, pero ¿qué creen? No se dijo si en candidaturas propietarias, como dijo la maestra Rocío, ni en suplentes. ¿Serán propietarias? ¿Serán suplentes? Ok, pues no se sabía, ¿no? Por eso en el 2012 dice, sí, al menos el 70% de un género, el 70% de candidaturas de un género. Ah, bueno, entonces ya se hacía el espacio al menos a un 30% de un género distinto. En el 2008 aumentamos la cuota de 60 a 40 y se estableció que, algo bien interesante, que se exceptuaban, escuchemos, aquellas candidaturas que fueran producto de procesos democráticos, según sus estatutos. A ver, no identifico yo en una democracia incipiente, si gustan la de nosotros, aún así, no identifico candidaturas que procedan, que no procedan de un proceso democrático. Entonces, ¿cómo era posible que se excepcionaran el cumplimiento de esta cuota de género 60-40 en aquellas candidaturas que fueran producto de un proceso democrático? Observemos que los partidos políticos, quienes debieran más que nadie promover, fortalecer el liderazgo político de las mujeres, siempre dejan unos vacíos clave en las legislaciones para darle la vuelta al cumplimiento. Esto es verdaderamente inaceptable en nuestro sistema de partidos políticos. Los partidos políticos debiesen comprometerse a bajar el nivel de simulación y de verdad buscar una verdadera promoción del liderazgo político de las mujeres. Pasaron esas sentencias paradigmáticas, como dice la maestra Rocío, el sub 12.624, donde se les dice a los partidos políticos, cumplan con las cuotas de género, ¿verdad? Y en 2014 ya por fin estábamos dejando atrás esas cuotas para pasar a lo que es el principio de paridad. Pero ¿cuál es la diferencia, si me permiten señalarlo, entre una cuota de género y entre la paridad como principio constitucional? Es enorme la diferencia. Mientras una cuota de género es una medida temporal, es una medida compensatoria, la paridad como principio constitucional es una regla permanente, llevada al marco de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y es una regla permanente para la integración de los órganos de elección popular, y además todos los partidos políticos, todos están obligados a postular ahora sí al 50% hombres, al menos 50% mujeres y 50% hombres en la totalidad de las candidaturas. Pero además nos llega una jurisprudencia, la 7/2015, muy importante, que aborda la paridad en su doble dimensión, en lo que fue la dimensión vertical y horizontal. Eso fue interesantísimo para poder buscar esa alternancia. Ya al interior de una planilla municipal, buscar la alternancia de hombres y mujeres, si inicias con presidente municipal hombre, la sindicatura tiene que ser mujer, la primer regiduría tiene que ser hombre, y así consecutivamente. ¿Para qué? Pues lo que se buscaba era una proporcionalidad de géneros. Interesante esa paridad desde su doble dimensión. Fíjense qué importantísimo que este principio, estas medidas, lograron en el 2018 que en la Cámara de Diputados subieron 48.2 de mujeres y en el Senado un 49.2. Eso fue sumamente importante. La reforma de 2019 ya lo tocó la maestra Rocío, está en curso, está en implementación. Ojalá se pueda lograr en todos sus niveles como está pensada. En el 2020, la importante reforma de violencia política que yo me llevo y destaco, es importante que esta conducta de violencia política contra las mujeres es sancionable en materia penal, en materia administrativa y en materia electoral. Entonces, es un instrumento que nos va a permitir combatir el mecanismo permanente que ha establecido este sistema patriarcal para evitar que las mujeres se interesen en participar en la vida política. Algo muy importante que me gustaría también destacar, que es que en 2021 habíamos pensado la paridad, pero no la paridad en candidaturas unipersonales. Creíamos que la paridad no operaba en candidaturas unipersonales, me refiero a las gubernaturas. Y en el 2021 el Instituto Nacional emite unas reglas en las que obliga a los partidos políticos. En ese entonces, 2021, estaban participando 15 gubernaturas y les dice, de esas 15 gubernaturas, la mitad tendrá que ser postuladas mujeres y la otra mitad tendrá que ser postulados hombres, pero no nada más eso, sino que también a través de ciertos criterios de competitividad, porque no se trataba de postular mujeres solo por postularlas, habría que medir en los porcentajes de votación a través de criterios objetivos, replicables, que no mandáramos a mujeres a participar en entidades que a lo mejor históricamente fueran perdedoras, sino que esa postulación tendría que hacer a través de ciertos criterios de competitividad. ¿Qué nos arrojó eso? Pues nada más y nada menos que de las 15 candidaturas, 9 gobernadoras. Increíble, ¿no? O sea, un avance sumamente importante. Y además, también estamos pensando en una inclusión de otros grupos que también se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se implementaron acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad, jóvenes, migrantes, la diversidad sexual. Esto nos incorporó a 65 personas como diputadas y diputados originariamente de un grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, muy concretamente retomamos, avances en paridad en gubernatura, resultado del proceso electoral 2021, 9 mujeres gobernadoras. Pero no fue fácil, nada más así muy rápidamente. Observemos cómo en el proceso electoral 16-17 había 14 hombres gobernadores contra 4 mujeres gobernadoras. En el proceso electoral 17-18, 7 hombres gobernadoras contra tan solo 2 mujeres gobernadoras. Y en el proceso electoral 2021, ya lo señalo, 9 mujeres gobernadoras. En esta diapositiva no viene el proceso electoral 21-22, pero es muy interesante porque hubo 6 gubernaturas en el 22 y se obligó nuevamente lo que ya traíamos la fórmula, 3 hombres, 3 mujeres. Pero algo importantísimo es que en el estado de Aguascalientes, por primera vez, todas las mujeres que participaron, todas las los participantes de la gubernatura en Aguascalientes fueron mujeres. Es la primer boleta electoral para una elección de gubernatura en la que están participando solo mujeres. Eso fue sumamente interesante. Pero fíjense, compañeras, el contraste. En Tamaulipas, por ejemplo, que también estaba en elección de gubernatura en este 2022,
no se propuso a una mujer candidata como gobernadora, y además esto ha perpetuado la exclusión de mujeres en esta entidad, porque jamás se ha tenido una candidata gobernadora y tampoco jamás se ha tenido una gobernadora. Entonces, el contraste como en Aguascalientes, ya una boleta totalmente con mujeres, y en Tamaulipas perpetuando de manera radical la exclusión de las mujeres. La Cámara de Diputados, nada más de 2003-2006, cuando había 115 mujeres diputadas contra 385 varones, observemos cómo estas medidas, este avance legislativo, nos lleva de 2021 a 2024 a lo que buscábamos, ¿no? La paridad, 250 hombres, 250 mujeres. Aquí lo que les mencionaba, las acciones afirmativas arrojaron 65 personas, 41 mujeres de esas 65 personas, también muy interesante. Pero en presidencias municipales es donde estamos más rezagados. Estas medidas, estamos muy rezagados ahí. Ahí necesitamos repensar, reformular cómo podemos hacer que las mujeres, recordemos que son dos momentos, que logren primero acceder al cargo y luego poderlo ejercer en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, aquí estamos como debiendo un poco las autoridades electorales, porque pues sí ha habido un avance en la incorporación de presidencias municipales de 147, pues de 2016 a 2021, 497, sí, un avance, pero no suficiente. En sindicaturas de 167 en 2016 a 648 en 2021. En regidurías, muchísimas, de 2,181 en 2016 a 7,385 en 2021. Ahora, el panorama mundial. México, según la fuente InMujeres, elaborado este mapa en base a los parlamentos de 2021 con corte el 5 de octubre de este año, México ocupa el quinto lugar mundial con más mujeres en el poder legislativo, y cinco países de América Latina se encuentran en los primeros lugares por el alto porcentaje de sus mujeres en sus congresos. Excelente, pero déjenme detenerme aquí un segundo. A pesar de los avances legislativos que he mencionado y que ha mencionado mi compañera magistrada, a pesar de las reformas a nuestros ordenamientos normativos, a pesar de esa reforma de 2014, las recientes de 2019 y 2020, y a pesar de que hay una especie ya de feminización política sobria pero constante, a pesar de eso, no ha habido un avance cultural en las conductas de los varones, de los partidos políticos, de la masculinidad. Siguen reproduciéndose conductas misóginas. Y las mujeres, sí, estamos numéricamente en una paridad, pero no en una paridad real, no una paridad tangible en los hechos, porque sí tenemos numéricamente un número importante de mujeres en cargos de elección popular, pero los hombres, aún más que nunca se ha recrudecido la violencia que mencionaba la magistrada, aún más que nunca se obstaculiza, se limita, se restringe el ejercicio pleno de los derechos humanos y político de las mujeres. Entonces, sí, sí tenemos más mujeres en el poder, pero más obstáculos para que puedan ejercer plenamente esos derechos. Entonces, no vamos a la par, ¿eh? No estamos avanzando culturalmente a la par. Entonces, sí nos vemos muy bonitos en el quinto lugar, pero sí necesitamos hacer cambios profundos en nuestro sistema y sobre todo en nuestra cultura. Veamos cómo están las legislaciones en América Latina. Observemos cómo hay países que ya tienen paridad y hay quienes otros todavía se encuentran estacionados en las legislaciones de cuotas de género que hemos mencionado en esta presentación. Paridad. Ya está Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú. Con una cuota de género de 40-60, Chile y República Dominicana. Con 70-30, Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana. Con apenas un 20% Paraguay. Y los que no establecen ni la paridad como principio constitucional, ni tampoco una cuota, Belice, Cuba, Granada, Guatemala, Uruguay y Venezuela. Entonces, falta todavía avanzar. Muy brevemente, maestra, si me permite,
no quiero de verdad abusar del tiempo, pero me parece importantísimo de qué hemos hecho, y viniendo del Instituto Electoral Estado Zacatecas, me gustaría destacar que contamos con 3 diagnósticos sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Concluido cada proceso electoral 2016, 2018, 2022, se aplica un cuestionario a las mujeres que participaron como precandidatas, como candidatas, y se les pregunta ¿dónde sintieron que fueron violentadas o en qué aspectos consideraron que fueron vulnerados sus derechos? Interesantes los resultados, están publicados en nuestra página del Instituto Electoral Estado Zacatecas, y precisamente a partir de ahí vienen líneas de acción que mantenemos permanentemente, doctora, de prevenir antes, como una institución democrática, aliada, comprometida. ¿A quiénes capacitamos? A personal de servicio público que tiene responsabilidades en esta materia, y tratar de reducir este fenómeno de la violencia política por razón de género, a militantes, a simpatizantes de partidos políticos, a personas que participan como precandidatas, como candidatas, y además a las mujeres ya electas. También a las juventudes universitarias. Nosotros tenemos mucho interés de formar una ciudadanía participativa con perspectiva de igualdad entre los géneros con nuestras mujeres jóvenes, que por qué no puedan ser el día de mañana las próximas gobernadoras, las próximas diputadas, las próximas regidoras. La doctora no me dejará mentir, acabamos de implementar un curso de formación donde participamos el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Electoral, a través de un curso de formación para mujeres universitarias que realmente fue, creo que los resultados fueron buenos. Ahora, también hemos llegado a la ruralidad. Recordemos que las medidas que se hacen en lo local impactan en lo global. Es muy importante que en lo local establezcamos líneas de acción. Nosotros establecimos 2 programas de capacitación que hemos mantenido permanentemente, pero destaco que en 15 y en 18 nos concretamos a la ruralidad en Zacatecas. Fuimos a los 58 municipios. Y fíjense qué interesante es que la Unión Iberoamericana de Municipalistas le otorgó un reconocimiento al Instituto Electoral precisamente por esta política, por este enfoque que ha sido replicado por otros países y que fue una construcción de liderazgo político al nivel local en los municipios. Pero además tenemos un índice nacional de paridad política en el ámbito local, que es un mecanismo que estableció la ONU para medir la participación de las mujeres en la política local a través de 8 rubros que se muestran en la pantalla. Y fíjense qué interesante también que en el 2020 Zacatecas fue reconocido como el primer lugar a nivel nacional por tener una gran participación de las mujeres rurales en la política. Y se midieron esos 8 conceptos. Este trabajo de análisis y de presentación de la información no se hizo solo, se hizo con apoyo del Instituto Electoral, del TRIGES y de CEMUJER. Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que he mencionado. Falta muchísimo para hacer, doctora. Falta muchísimo para hacer. Aquellos países, si me permite, sin leyes para impulsar la participación política, deben legislar, porque sí es importante llegar a la paridad. Estamos en una paridad numérica, pero bueno, estamos en un momento importante. Y aquellos que tengan una paridad, que tengan una experiencia de cuota de género, pues trascender a la paridad como derecho constitucional, fortalecer los liderazgos políticos, ¿no? Seguir impulsando más acciones afirmativas, pero ojo, a mujeres que sufren una interseccionalidad de discriminación, es decir, que son indígenas, que tienen una situación de mayor desventaja. Tenemos que concentrarnos en acciones afirmativas de mujeres que sufren una doble o triple discriminación. Puede ser indígena, puede ser al mismo tiempo de la diversidad sexual, puedes no saber leer y escribir, es ahí donde tenemos que establecer otras más reformas y sobre todo políticas de acción con más perspectiva de género. Y contra la violencia política, ojalá que los partidos políticos se comprometieran a difundir contenidos de forma permanente relacionados con la violencia política, que condenaran y se pronunciaran en contra de todas las modalidades, que modificaran realmente sus estatutos para que le bajen a ese nivel de simulación de las normas,
que desarrollen un código de conducta para la dirigencia y los miembros del partido, prohibiendo el acoso sexual, el sexismo, la intimidación en los contextos de trabajo político partidario, reformar los estatutos partidarios para poner sanciones hacia sus integrantes que cometan violencia política contra las mujeres, hacer un compromiso por parte de los líderes y aspirantes a ocupar cargos de elección popular para que previo, cuando quieren ser precandidatos, asistan a cursos y talleres sobre temas de violencia política, que no tenga que ser a través de un JDC o a través de un PES, como dice la maestra Rocío, cuando ya se les sanciona, y que como una parte de la sanción es que tomen este tipo de cursos. No, que los tomen antes, que se ilustren antes, para que conozcan qué acciones y qué omisiones constituyen una limitación a los derechos humanos de las mujeres. Bueno, los medios de comunicación también son muy importantes. Es importante que los medios de comunicación promuevan el respeto a la dignidad de las mujeres que se encuentren participando políticamente y eviten la polarización y la tensión con el uso del lenguaje y contenidos que reproduzcan estereotipos y roles de género. ¿Por qué no generar lineamientos y mecanismos para la comunicación también con las dependencias que tenga un lenguaje incluyente? Y por último, políticas públicas. Todas las políticas públicas con perspectiva de género son importantes. Una política transversal desde la administración pública federal y en todos los órdenes de gobierno. Muy a manera sintética, falta mucho por hacer, doctora, pero se pone a consideración estas líneas de acción. Gracias. Muchas gracias, maestra. La verdad es que sí, datos muy, muy, muy interesantes. Nos faltaría tiempo para, ojalá y en otro momento, ¿verdad?, tuviéramos en otro espacio y en otro momento seguir compartiendo esta información de tanta importancia. Sí, claro, nos falta mucho por hacer, pero también es importante difundir, ¿verdad?, lo que se ha hecho. Y qué bueno que el Instituto Electoral ha hecho mucho, ¿sí? Me toca ahora ceder el uso de la voz a la maestra, a la magistrada Rocío, para que nos comente, magistrada, qué hemos hecho y qué nos falta por hacer. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. A ver, yo ya les comentaba qué hemos hecho, ¿sí? De todo el camino que hemos recorrido las mujeres. En principio, es una realidad que en el contexto social en México está cambiando. Si bien se ha emprendido un camino arduo, lento, con fricciones y diferencias entre géneros, cierto es que se ha logrado caminar, avanzar. Tal vez sea paso lento, ¿sí? Pero ha sido seguro y firme hacia una igualdad sustantiva, real, no ficticia, sino solo formal. Una nueva realidad es lo que nos toca en este presente. Claro, se va a ir perfeccionando en el futuro. De eso yo estoy segura. Ya lo ha mencionado muy puntualmente aquí mi querida maestra y consejera Yasmín. Hemos hecho mucho. Se han implementado muchísimos mecanismos, muchísimas acciones. Se ha tenido, las mujeres han tenido que acudir a las instancias jurisdiccionales y a levantar la voz. A ver, está pasando esto, se está haciendo esto, me están vulnerando mis derechos, ¿sí? Han tenido que intervenir las autoridades jurisdiccionales. En sí, sí se ha avanzado mucho, ¿sí? Los derechos humanos de las mujeres consagrados en las normas constitucionales internacionales y, por supuesto, en nuestro régimen mexicano, están cobrando sentido. Ya se comienzan a materializar. En los últimos años en México hemos logrado avances impresionantes, significativos en la participación equilibrada, justa y legal de la mujer en la vida democrática en nuestro país. ¿Sí? Lo cual se ha reflejado en números de curules que ocupan el día de hoy las mujeres en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. Ya lo mencionó muy puntualmente aquí mi querida consejera, ¿sí?, de las estadísticas, de cómo estamos, ¿sí? Y como bien lo decía ella, ya tenemos una paridad numérica, pero en realidad, ¿tenemos una paridad sustantiva? ¿En realidad la tenemos? Bueno,
Es algo que todavía esa a manera de reflexión y algo que tenemos que cuestionarnos y ahora sí ver esa manera de cómo lo vamos a lograr y cómo lo estamos logrando. Otro dato importante es que el día de hoy las mujeres se han posicionado en las gubernaturas. Ya también ya lo comentaba la maestra Yasmín, tenemos en la actualidad 9 de 32 gubernaturas. 9 ahora están ostentando el cargo de gobernadoras. Yo les comentaba que la primera gobernadora fue en el 79, ¿sí? Fue la primera gobernadora en Colima. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué ha logrado? ¿Qué otras acciones, aparte de la que ya les comenté en un inicio, en mi primera intervención, y lo que ha comentado aquí mi queridísima consejera Yasmín, tenemos otros avances, por ejemplo, ¿sí? En el ámbito jurisdiccional, ¿sí? Tenemos la violencia política por razón de género. ¿Cómo se ha hecho o qué se ha hecho para erradicarla? A ver, ya tenemos sentencias históricas por parte del Tribunal Electoral Federal, que han anulado elecciones, ¿sí? Vamos avanzando, anulado elecciones por violencia política por razón de género. Les comento un poquito de una sentencia de 2021, de una candidata a presidenta municipal en Iliatenco, Guerrero, en donde ella estaba siendo postulada para una presidencia municipal y durante su campaña fue, por sus adversarios, se cometió violencia política de género. En un día aparecieron pintas en bardas, en carreteras, en donde la minimizaban, ¿sí? Que las mujeres no, se establecía que las mujeres no teníamos la capacidad, no tienen la capacidad para estar en esos espacios, ¿sí? La sala regional, ¿sí? Llegan a la jornada electoral, queda en segundo lugar, una diferencia del 0.97% de entre el primero y segundo lugar, impugna, ¿sí? El Tribunal Electoral Local establece que no hay violencia política por razón de género, la sala regional dice que sí hay violencia política por razón de género, se va a sala superior, confirma sí, que hubo violencia política por razón de género y anulan esa elección, ¿sí? Entonces, si se fijan, va esa construcción con la finalidad, todo es con la finalidad de que nosotras las mujeres podamos acceder, podamos participar en un ambiente libre de violencia. Ya tenemos esa sentencia, ¿sí? Luego, falta mucho. ¿Por qué? Falta mucho porque todavía considero que es importante que se reformen nuestras leyes electorales, nuestro sistema de medios, ¿sí? Para que se establezca como causal de nulidad de elección la violencia política por razón de género. Ya tenemos un precedente. Ahora es necesario, considero que es necesario que se establezca la violencia política por razón de género como causal de nulidad. Pero previo a eso, también se ha hecho mucho, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ya se estableció a través también de una sentencia, ¿sí? Que se declare inelegible a un candidato, a un aspirante, ¿sí? Cuando haya cometido violencia política por razón de género. Se ordenó por parte de la Sala Superior el registro, ¿sí? Al Instituto Nacional Electoral que hiciera un padrón de sujetos violentadores, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Bueno, para que se diera a conocer, ¿sí? ¿Quiénes han cometido violencia política por razón de género? El Instituto Nacional Electoral lleva un registro de cuántas personas, cuántas personas han sido sancionadas por razón de género. Traía el dato, solo que no lo tengo ahorita aquí a la mano, porque lamentablemente andaba fuera de la ciudad, no me preparé con el dato,
preciso, ¿sí? ¿De cuántos son las personas que están sancionadas por razón de género? Pero se ha avanzado mucho. Luego, por una parte se tiene ese precedente en donde la sala ordenó que se instaurara un padrón, ¿sí? Luego, ahora ya que está instalado, ya que tenemos ese padrón, también la sala ha dicho, a ver, a través de sentencias, tribunales locales, es obligación de los tribunales locales, ¿sí? Que analicen, ¿sí? Al momento de revisar los requisitos de elegibilidad de los candidatos, ¿sí? Que nos pronunciemos sobre el modo honesto de vivir. Recordemos que el modo honesto de vivir, ¿sí? Es un requisito para quienes aspiran a un puesto de elección popular cumplirlo, ¿sí? Entonces, ya el tribunal, a través de esas sentencias, a través de casos concretos, ya ha ido generando, ¿sí? Lineamientos para que se revisen desde requisito de modo honesto de vivir, que no se haya cometido violencia política de género, ¿sí? Y que puedan, ¿sí? Que puedan ser postulados. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Sí, ya tenemos la nulidad de elección a través de una norma individualizada, un caso concreto. Ahora falta plasmarlo en nuestras leyes con la finalidad de que pueda anularse una elección por violencia política, por razón de género. Recordemos que la violencia política está a la orden del día, pero se incrementa más en una contienda electoral, ¿sí? En una contienda electoral las mujeres las que participan están más expuestas. Tenemos un sinfín de sentencias en donde se ha establecido o se ha decretado que hay violencia política por razón de género, ¿sí? Tenemos incluso de presidentas municipales que no las han dejado de ejercer el cargo, regidoras, por supuesto, diputadas, ¿sí? Entonces tenemos un sinfín, ya tenemos un amplio marco normativo de sentencias, pero ahora falta, ¿sí? que las podamos materializar, ¿sí? Debemos hacer que el principio de paridad se materialice en su totalidad. Hay que quitar todos los obstáculos que impidan que las mujeres alcancen ese 50% de representación en los cargos públicos. Hay que despejar cualquier acto, acción u omisión que impida, ¿sí? Que las mujeres crezcan políticamente, que accedan a esos espacios públicos, hasta llegar a que sea de manera natural que la mujer, sin obstáculo alguno, ejerza sus funciones. Porque recordemos que todo sistema que se precie de ser democrático se sustenta por el principio de paridad. En principio, el principio de igualdad hace posible el acceso y goce de los derechos individuales sin distingo de sexo y género, ¿sí? Entonces, sin duda, es un tema, y considero, ¿sí?, que es un tema que atañe tanto a hombres como a mujeres, que añoramos tener una democracia, una mejor democracia, donde los derechos humanos no sean diferenciados por cuestiones de género, ¿sí? A mí me gusta mucho una frase de Michelle Bachelet que establece, la igualdad de género ha de ser en una realidad vivida, ¿sí? La igualdad de género ha de ser una realidad vivida, ¿sí? Entonces, se ha hecho mucho. Ya lo comentaba la consejera, de todo lo que hemos avanzado, falta, también coincido con ella, falta muchísimo por hacer, ¿sí? Tenemos que ir más allá, también ella lo comentaba respecto de la capacitación, por supuesto que es fundamental la capacitación, pero desde escuelas primarias, si gustan, desde preescolar, ¿sí? En donde los niños apenas están visualizando este tipo de temas, que se están formando,
se están formando, sí, los pequeños, siempre esos lo tienen muy arraigado, o así los formamos nosotros, el niño, color azul, la niña, color de rosa, ¿sí? Entonces tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Las niñas deben de jugar con muñequitas, los niños con carritos. No, a ver, vamos cambiando este estilo. Es un estilo de vida, lo considero también así, ¿sí? Entonces es importante la capacitación. También es importante, y me permito felicitar a la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de aquí de mi querida doctora, por estos espacios. Hay que difundir todos estos foros para que lleguen a los municipios, a los pequeños municipios, a los espacios recónditos, ¿sí? En donde también lo mencionaba y lo destacaba muy puntualmente aquí la consejera, de aquellos países en donde no se ha avanzado, no se ha establecido, ni siquiera en cuotas, ¿sí? Ni siquiera en cuotas. Vamos, estos foros para eso sirven, para dar a conocer precisamente qué falta por hacer, ¿sí? Entonces, insisto, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Hemos avanzado también muchísimo, pero considero que la educación es fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Sí, en efecto, creo que la intención de estos eventos académicos tiene primordialmente esa misión. Ojalá y segura estoy de que estas aportaciones que nos han hecho el favor de compartir, tan importantes, tan ilustrativas, contribuirán, claro que sí, claro que, y bueno, como mujeres es importante que también hagamos lo propio y que hagamos lo nuestro desde nuestras respectivas trincheras y que nos convirtamos en multiplicadoras, ¿verdad?, de esta información con la que contamos. Y sí, en efecto, bueno, ahí hemos avanzado mucho, se ha hecho mucho, pero también es cierto, hay mucho por hacer, coincido con ustedes, puesto que hay datos que refieren que aunque las mujeres han pasado a ocupar espacios cada vez más importantes en la toma de decisiones y son un factor clave en el mercado del trabajo, ya él decía económico, jurídico, social, las mujeres siguen sobrerepresentadas entre los pobres y subrepresentadas en la política. Entonces, pues para despedirnos, yo no quisiera, pero el tiempo nos marca que ya nos tenemos que despedir. A mí me gustaría escuchar una muy breve conclusión, a manera de conclusión y de despedida de parte de ustedes. Adelante, magistrada Rocío. Muchísimas gracias, doctora. Solo agradecer, doctora, en verdad agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas por esta amable invitación, por la generosa invitación. Fue un gusto para mí también estar aquí en esta mesa con mi querida consejera. Somos compañeras, ella lo comentó, compañeras de la universidad y de nuestra vida profesional. Insisto, hay mucho por hacer, insisto. Hay que empezar desde el hogar si gustamos, ¿sí? Desde el hogar vamos iniciando con la educación. Las mujeres, nosotras, que hemos estado, ¿sí?, en esta lucha, también debemos de cambiar nuestra concepción. Tenemos una gran responsabilidad como mujeres de formar a nuestros pequeños. La edad, los niños, es la mejor manera de introyectarles este cambio de visión, este cambio cultural, ¿sí? Para que ellos crezcan ahora sí que tengan muy claro, ¿sí? Que tengan muy claro cuál es la, más bien, que cuáles son, que las mujeres y hombres somos iguales. ¿Sí? Entonces considero que es importantísimo, ¿sí?, que nuestros pequeños, que a través de la educación, ¿sí?, vayamos forjando nuevas mentalidades, nuevas generaciones, que estén inmiscuidos, que tengan muy clara la igualdad,
sí, que somos iguales, mujeres y hombres somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos. Muchísimas gracias. Así es, maestra, somos seres humanos y los derechos son para los seres humanos. Así que son universales y por tanto debemos acceder a todos de manera igual. Muchas gracias, magistrada. Adelante, maestra consejera Yasmín. Gracias, doctora. Gracias, maestra Rocío. Bueno, la verdad es que este balance nos permite ver dónde estamos y qué nos falta por hacer. Yo básicamente me gustaría que todas las mujeres y las niñas de este país, el proyecto de vida que se planteen, puedan llevarlo a cabo en los términos que lo hayan forjado, pero primero que todo con vida, que es lo más importante, ¿no? Porque desafortunadamente esta violencia contra las mujeres por ocupar espacios del ámbito político, espacios de poder que considera el sistema patriarcal, les corresponden a ellos, ha replicado una enorme violencia, ha sido una respuesta muy violenta de este sistema patriarcal en todas las formas de violencia. Entonces, primero, que no toleremos ni en casa ni en ningún espacio ningún tipo de violencia contra mujeres y contra niñas. Y en el ámbito político, ojalá que podamos avanzar a una nueva cultura política. Ojalá que estas mujeres que hoy nos representan en cargos de poder se vuelvan dirigentes de los partidos políticos, se vuelvan líderes, se vuelvan presidentas de bancada, se vuelvan presidentas de las mesas directivas, se vuelvan forjadoras de agendas de política en perspectiva de género para y por las mujeres. Y que sigamos luchando todas y todos juntos. Tenemos que establecer una nueva comunicación entre géneros basado en este nuevo respeto de los derechos humanos de las mujeres y que ya no tengamos que hablar nunca más ni siquiera de paridad, sino que lleguemos a lo que queremos alcanzar como toda sociedad, a la igualdad, que la igualdad sea una realidad y una forma de vida, que ese día podamos decir lo logramos. Si no ya nosotros, nuestras siguientes generaciones, que lo recuerden esto como algo increíble, que no puede volver a suceder, que ya haya una igualdad entre los géneros. Más derechos a favor de las mujeres, más reformas, más políticas, siempre más y más. Y siempre juntas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra. Sí, siempre juntas y siempre haciendo lo que nos toca desde nuestros espacios a favor de las mujeres, ¿verdad? A favor de del ejercicio pleno, porque sí, hemos avanzado, la igualdad formal ahí está en la ley, pero la igualdad sustantiva la estamos construyendo. Lamentablemente, no debiéramos estar construyendo una igualdad que ya está plasmada en la norma, pero pues lo importante es que estamos trabajando, ¿verdad? Todos los días en ello. Pues no me queda más, el tiempo se nos agotó, pero pues no me queda más que agradecer su valiosa presencia, de verdad infinitamente agradecida por haber aceptado la invitación de ambas a participar en este cuarto foro internacional de políticas públicas que convoca la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Derecho. Asimismo, bueno, sus importantes aportaciones, esperando esta no sea la última, sino otra más de las múltiples colaboraciones que desde sus trincheras comparten con nuestra comunidad. Somos instituciones aliadas, siempre lo hemos sido, y agradezco infinitamente la colaboración de ustedes para este importante foro que organizamos, que es el cuarto año que se lleva a cabo. Infinitas gracias a ambas y excelente día. Muchas gracias. Continuamos con la mesa de análisis, el papel del municipio en educación, retos y perspectivas que está a cargo del moderador, el doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Adelante, doctor. Estamos en la mesa El papel del municipio en la educación, retos y perspectivas del cuarto foro internacional de políticas públicas que se realiza
en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Contamos en este momento con la presencia de la doctora Viridiana Reina de Luna. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como también maestra en Docencia e Investigaciones Jurídicas de esta misma universidad, y tiene el doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Igualmente, nos acompaña el ingeniero y arquitecto Mario Enzástica Santiago, que él tiene experiencia laboral en gobierno federal, estatal y municipal y ONGS, estudios de antropología social y maestría en desarrollo urbano, diversos cursos y diplomados en diversas temáticas de la administración municipal. Un hombre que ha sido congruente, un hombre progresista, militante de la izquierda popular civil partidaria y municipalista de México, activista, capacitador, asesor, articulista sobre el acontecer municipal y cofundador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara. Fue vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal de Michoacán del CEDEMUN del 2002 al 2012 y actualmente es capacitador municipal y facilitador de cursos y talleres del Programa de Formación Municipal del Instituto Nacional de Formación Política del Partido Morena, asesor del Gobierno Municipal de Morelia del 2018 al 2021. Sean ustedes bienvenidos a esta mesa. Es un placer tenerlos con nosotros por su formación, por su experiencia y por su sapiencia. Y quisiéramos en este diálogo iniciar con una primera interrogante para que, como ustedes gusten contestarla, no sé si gustan, como somos buenos caballeros, que empiece la dama o empezaría el ingeniero, indistintamente. Al ser el municipio el primer contacto del ciudadano con el gobierno, con el poder público, una de las misiones que tiene toda organización política y las escuelas, las universidades, es construir ciudadanía. La pregunta es, ¿cómo el municipio puede convertirse en formador de ciudadanía en este país? Adelante, compañeros. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Mucho gusto, doctor Mario Enzástica. Será un gusto poderle escuchar sus comentarios. Y desde luego, doctor Juan Manuel, usted es experto en esta materia, así es que siempre es un honor poderlo escuchar. Desde luego que las facultades que tiene el municipio en materia de que es lo que yo abordo o he estudiado un poco más en materia educativa, le limita la Constitución para crear esta ciudadanía, ¿sí? Sí tiene ciertas facultades, pero definitivamente está limitado. Está limitado puesto que no hay unas amplias facultades que le permitan un recurso económico, sobre todo, para este acercamiento con la ciudadanía, poder garantizar, poder visualizar la educación, por ejemplo, que es en lo que yo he estudiado más en el tópico. Entonces, creo que es necesario que se legisle más sobre la materia para proveerlo de más facultades y así esté más cerca de la ciudadanía. Hay muchos municipios que tienen el interés de hacer estas obras, pero definitivamente siguen limitados. No solo es necesario tener esa buena voluntad de acercamiento con la ciudadanía, sino necesita también esta obligatoriedad de que se les obligue a este acercamiento, ¿no? Que estén más atentos de procurar una buena educación para el municipio. Aquí en Zacatecas todavía observamos, por ejemplo, a niños en la calle, en horas de escuela, vemos a niños que piden, están de limpia parabrisas en los semáforos. Entonces, crear una buena ciudadanía es ir,
es ir por esos niños y meterlos a la escuela, procurar que ellos no solo tengan una educación, sino una educación de calidad. Creo que todavía nos falta, como municipio, nos falta más estar en este acercamiento, no solo estar en el edificio del ayuntamiento, sino sí estar más de cerca con la ciudadanía. Muchas gracias, doctora. ¿Qué opinas, Mario? Bueno, muchas gracias, desde luego, a las autoridades de la universidad, en lo particular a ti, Juan Manuel, estimado amigo, compañero, por esta atenta invitación. Me parece muy importante la temática, hablar del tema general de educación y municipio. La verdad que no es un tema que con frecuencia veamos que se debate, que se analiza, que se discute y que se elaboren propuestas. En parte porque, como sabemos, en rigor, los gobiernos municipales tienen funciones sustantivas que están claramente definidas en el artículo 115 constitucional de nuestra Carta Magna, y la educación ahí no aparece. Sin embargo, sí es una de las funciones concurrentes que tienen los municipios por mil razones. La misma Ley General de Educación del 19 establece y lo menciona como un agente importante para la contribución de la educación formal. Al respecto, bueno, comento que no soy ni maestro ni doctor, soy ingeniero arquitecto del Poli. He tenido por ahí la suerte de los últimos 40 años de mi vida dedicarlos al tema del fortalecimiento y desarrollo municipal. Y soy un activista, soy un promotor, soy un capacitador más que un académico del tema municipal. Yo me autodefino por ser un municipalista convicto y confeso. Eso a mí me define. De tal suerte que sí es muy importante que veamos que los gobiernos municipales, sin detrimento de las funciones de los otros dos órdenes de gobierno, puede y debe hacer mucho. Pero para ello, evidentemente, como dice la doctora, no están las condiciones dadas en este momento. Indudablemente, frente a los destrozos de las políticas neoliberales de las últimas décadas, más allá de que coincidamos o no con el actual proyecto de gobierno a nivel nacional, estoy en la idea de que sí debemos discutir el nuevo rumbo del país, el nuevo proyecto de nación, y particularmente poner el acento en los gobiernos municipales, porque son, como lo dice el mismo maestro Juan Manuel, pues son la base, son los que están más cercanos a la población, y que construir, reconstruir o proyectar un país desde la base misma de sus entrañas, de su base política, organizativa, administrativa y social, pues los gobiernos municipales son un punto de toque, una piedra de toque, sin duda estratégicos para hacer con mayor certeza un proyecto de nación con posibilidades de dar mayores resultados de felicidad a la población. Me parece que las causas de la falta de participación ciudadana en los asuntos públicos tienen que ver fundamentalmente por una serie de limitaciones que nos llevan a plantear que tenemos que hacer un serio esfuerzo por modificar el actual diseño institucional que tienen los municipios, entre otros aspectos, que pueden contribuir. De hecho, en condiciones limitadas y desfavorables, lo están haciendo para construir su ciudadanía, para construir comunidad, para hacer partícipes en la medida de lo posible a los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos. Los escenarios son muy complicados, muy a contrapelo, y de eso podremos hacer algunos apuntes en otro momento.
Muy bien, maestro Mario. Miren, efectivamente, si nos preguntáramos cuáles son las facultades municipales que tiene el municipio en materia de educación, efectivamente está olímpicamente ignorado en el 115 constitucional, pero eso no siempre ha sido así. En principio, el municipio emergente de la Revolución Mexicana, por lo menos en Zacatecas, le daba amplias facultades a los municipios para que participaran en la vigilancia, la fiscalización, el fomento de la instrucción pública. También posibilitaba que hubiera recursos para que el gobierno municipal, los gobiernos municipales, construyeran escuelas. Cosa que por lo menos en época actual solamente he visto, porque lo vi con mis propios ojos en Oaxaca, en el centro de la ciudad de Oaxaca, una escuela municipal primaria Benito Juárez García. O sea, es impresionante. Esto nos dice que para el norte somos un país y hacia el sur somos efectivamente otro. En ese sentido, creo que tenemos que ponerle mucha creatividad. Si es el gobierno el primer contacto con el ciudadano, que es el municipio, si es el municipio, o lo concebimos algunos como escuela de libertad, como escuela cívica, como escuela democrática, creo que no está formando ciudadanos y no está participando en la construcción de los niños que necesita este país, críticos, conscientes, actuantes, que participen con su gobierno municipal, estatal y federal en la construcción de una gran nación. Creo que esto tiene que empezar desde el municipio. No sé ustedes al respecto, ¿qué opinen? Si debiera o no el municipio incorporarse más en el trabajo educativo en los municipios. Desde luego que sí. Desde luego es el que está en primer contacto con y ve las necesidades de primera mano de nuestras escuelas. Efectivamente, como usted comentaba ahorita, doctor, no siempre ha sido tan limitado el municipio en materia educativa. Carranza le dio muchas facultades al municipio en nuestra Constitución del 17. Sin embargo, Álvaro Obregón, al querer federalizar la educación, es cuando en 1921 se crea la SEP. Entonces ahí se federaliza y ya desconcentra las facultades que tenía específicamente el municipio. Esto, hay algunos municipios donde tienen una riqueza, sí tienen una riqueza determinada y han podido crear las políticas necesarias para atender las necesidades de sus escuelas, de sus estudiantes, pero la mayoría no. De hecho, en los 90s hubo peticiones de los municipios para que se le concedieran más facultades explícitas, legales, pero se les acusaba de que ellos no tenían una fortaleza administrativa, que había mucha corrupción entre ellos y que por lo tanto ellos no podían con este paquete. Entonces, por eso no se les puso tanta atención y de hecho todavía no la hay. Ya hablábamos, lo comentaban que en el artículo 115 no, pero el artículo 103 sí le da estas facultades. Si nosotros pudiéramos tomar de forma literal nuestro artículo tercero, ahí claro que nos faculta y lo pudiéramos agarrarnos de ahí para tener nuestra libertad de acción, pero queremos que nos digan de forma literal. Es por eso que a veces no actúan. Bueno, y que esto le traería, sí, el hecho de establecerlas, las facultades en el artículo 115, sí sería una acción más posible, pero pues no nos hagamos, o sea, ahí están las libertades, ¿no? Y luego también está esta problemática de que nos dan a los tres órdenes de gobierno. La educación será para la federación, los estados, ahora la Ciudad de México y el municipio. Pero como dijeron acá en Zacatecas, lo que es de todos no es de nadie. Entonces también se necesita que nos den ese
esas pautas para nosotros actuar. Y como tenemos ese acercamiento directo, esas necesidades directas, sabemos de esas necesidades de nuestras escuelas, por lo tanto podríamos actuar de mejor manera. También conocemos nuestra región. Entonces, no solo económicamente en cuanto a infraestructura, no solo en cuanto a material didáctico, sino también poder que nos den pauta para proponer el plan y el programa de estudios que sea idóneo a las necesidades de nuestra región. Entonces, sí tenemos muchas, muchas cosas que hacer. La Ley General de Educación nos establece al ayuntamiento muchas particularidades, deberían cumplir con esas principalmente. Creo que acudiendo principalmente con esas pautas, pues pudiéramos construir después, exigir después otras ruedas. Gracias. Adelante, Mario. Sí, yo tuve la reciente oportunidad de haber sido asesor de la Presidencia Municipal de Morelia del 18 al 21, que encabezó justamente un profesor, el profesor Raúl Morón Orozco, que fue líder de la CENTE en Michoacán, que dieron una batalla muy conocida, muy fuerte contra esa visión centralista del sindicato, contra el Baster Gordillo. Y él puso en sus políticas públicas, en su actividad de gobierno municipal, por obvias razones, yo lo he visto así a lo largo de los años, que se incorporan a función pública y particularmente al frente de un gobierno municipal, siempre tienen una intención, siempre tienen un sesgo, por obvias razones, lo digo en el sentido positivo, de hacer cuestiones importantes para su sector, para la educación en su municipio. Por ejemplo, el profesor Raúl Orozco, dentro de sus principales acciones inmediatas, en tanto se estaba elaborando y procesando el plan de desarrollo para los 3 años, acciones inmediatas que no tenían mayor discusión, fue impermeabilizar todas las escuelas primarias del municipio, pintarlas, ir más allá. Pues estaba en la perspectiva, en el radar del profesor de hacerlo, pero los recursos, las condiciones y muchos otros aspectos lo impiden. Y entonces es ahí donde yo digo que para cumplir esa función que es importante, que es la educación como un elemento sustantivo de un proceso de desarrollo de una sociedad más adelantada, más avanzada en muchos aspectos, los gobiernos municipales hoy no gozan de cabal salud. Hoy, por el contexto internacional, todo esto que está pasando allá de Ucrania, Rusia y todos los problemas en el contexto de crisis internacional y la particular en México con la pandemia y otras cuestiones de polarización política de nuestra sociedad, los gobiernos municipales, por diversas razones, son los que enfrentan la crisis estructural más severa que la que tienen los gobiernos de los estados y la misma federación. Toco no solamente lo ya sabido por muchos años, que son la falta de recursos económicos, de falta de experiencia en la función pública, de equipo, de personal, de tiempo. Hoy está un elemento muy fuerte, que es la presencia de la delincuencia organizada, que lleva a ver a los gobiernos municipales como atrapados sin salida. Y eso les impide hacer no solamente la tarea de los servicios básicos, como son los que contempla el 115 constitucional, sino muchas otras funciones que son necesarias y que no están contempladas, digamos, entre lo que ponen como las funciones sustantivas. La agenda desde lo local, que tuvo una serie de transformación en los últimos años, establece claramente las funciones sustantivas y las funciones de concurrencia, las complementarias. Y en este caso, ahí es donde entra el tema de la educación formal, aun cuando estén considerado en otras leyes
que son secundarias en todo caso, aunque sean federales, pues a nuestra Carta Magna. En esa perspectiva, nos enfrentamos, en mi opinión, hay muchos problemas a los que nos podemos enfrentar para cumplir tareas como la educación. El diseño institucional actual del municipio, es necesaria una reforma municipal integral de largo alcance que sea realmente que establezca una nueva forma de gobernar. Ahí implica muchas cuestiones y no se ha hecho y está pendiente esa tarea. Y lo digo, en la agenda política de la Cuarta Transformación, esta temática no está. No está el tema del fortalecimiento y desarrollo de los municipios. Hay muchas acciones para hacer ese objetivo, pero desde la federación. Y a mí me parece que lo que los municipalistas de este país pensamos es que debe ser el desarrollo y fortalecimiento desde lo local. Y es muy distinto a tener fortalecimiento y desarrollo desde la federación, porque finalmente se convierten más que en promotores de su desarrollo, con una visión endógena y exógena, son operadores de programas federales, así de claro. Dos, la crisis de la debilidad económica y política de los municipios en el contexto del primer punto que señalé, pues entonces se requiere también una reforma fiscal, porque la distribución de los recursos nacionales es inequitativa y les llegan magros, escuálidos y mínimos recursos económicos a los municipios para poder generar un proyecto de desarrollo desde su conocimiento de las problemáticas y desde lo local. Se requiere una distribución de los recursos públicos de manera más justa, más equitativa entre los tres órdenes de gobierno. Tres, las relaciones intergubernamentales siguen siendo centralistas desde el poder federal, desde el poder central, desde hace 500 años. Si en algún momento fueron jefaturas políticas, ahora son por la confrontación entre un nuevo régimen, que es el que se supone está intentando establecer Andrés Manuel López Obrador, y el que se defiende, que vivió por muchos años, en esa confrontación, pues hay muchas cuestiones que se pueden explicar por qué el tema del desarrollo desde lo local y los municipios no forman parte de una agenda política, como no lo fue en las otras etapas de las transformaciones y revoluciones de este país. En la independencia, en la reforma y en la revolución, los temas municipales, en esencia, no era motivo de preocupación. La disputa del proyecto de nación estaba en el nivel macro, entre liberales y entre gente conservadora, por decirlo así. Cuatro, persiste por todo lo que hemos vivido una situación muy difícil, una carga muy pesada de desprestigio de todo lo que es político, de todo lo que son los gobiernos, y la ciudadanía tiene esa percepción. Las encuestas reiteradamente que aparecen de la opinión que tiene la ciudadanía sobre las distintas instituciones en México, pues los gobiernos salen muy mal librados. Las universidades son las que tienen el mayor prestigio, la última que yo vi, y el ejército ha ido disminuyendo por varias razones que son de discusión y debate. Ahora, con todo lo de la Guardia Nacional, ha bajado un poco su visión de aceptación de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, la percepción negativa que tienen de los gobiernos, específicamente municipales, pues es un contrapeso para poder cumplir tareas tan estratégicas, importantes para el desarrollo de un país, como son la educación, con sus vertientes tecnológicas, científicas, etcétera. Y cinco, pues la ausencia de una formación, capacitación a autoridades municipales desde otra perspectiva, la que por muchos años se han educado, se han formado, inclusive en las universidades. Se piensa, por un lado, los que gobiernan los municipios, que basta con la experiencia social y política acumulada, ya termino, con
trabajar mucho y ser honestos. Y la verdad es que gobernar es complicado. Son principios fundamentales, pero insuficientes. Hoy es complicado, y hay que reconocerlo así, gobernar así sea un municipio más pequeño, que requiere nuevas currículas. Las universidades nos forman, nos adiestran, nos entrenan en muchas cuestiones de la función pública, pero estudiamos por separado pues todo lo que es las ciencias ambientales, todo lo que son las ciencias humanas, todo lo que son las ciencias económicas, y así podemos ver lo jurídico y otros aspectos, la política social, todo es vertical, y los problemas no reconocen esas verticalidades, los problemas son transversales, son horizontales, y no nos forman para entender eso, y eso es un serio obstáculo para que entendamos estratégicamente lo que hay que invertir en educación, ciencia y tecnología como la garantía de ser una sociedad de otro nivel. Ahí me quedo por el momento. Gracias, Mario. Pues efectivamente, si le damos una revisada a nuestro artículo 3 constitucional, la educación pública es obligatoria hasta la preparatoria y mínimamente hasta ahí debiera estar la participación, por lo menos del municipio, en la inversión hacia esos rubros. Siquiera la vigilancia. Vamos, la Constitución habla de la obligación de los padres y tutores de enviar a sus hijos a las escuelas. ¿Quién verifica eso? Allá supimos de algún municipio en Michoacán o en Tepic, ¿verdad?, que había un presidente municipal que iba y tocaba la puerta del vecino y le decía, ¿por qué no ha mandado a su hijo a la escuela? Hoy vemos a los niños vendiendo chicles, limpiando parabrisas en las esquinas y no hay ninguna autoridad que les diga, es horario escolar, ¿qué estás haciendo en la calle? Me faltan libros, me faltan cuadernos, ven, el municipio te los proporciona. Esto no es atractivo ni está en ninguna norma jurídica, porque obviamente el municipio ha sido diseñado como una institución que lamentablemente a mí me duele, o los que amamos al municipio nos duele, que sea una institución diseñada para el fracaso, para la alegría de fingir, si no hay obra, no sobra. La corrupción es galopante porque son 1095 días en los que un presidente municipal que se pintó de cuerpo entero desde la campaña, lo vemos, no vemos reflejado cuál sea su preocupación por los niños, por los escolares, por la educación, y algunos presidentes municipales andan persiguiendo generar universidades privadas en sus municipios para aumentar su rating y de aceptación y bueno, de vender más pomada, pero en realidad no vemos que las funciones sustantivas, o sea, un presidente municipal que vaya a las escuelas y que revise qué le falta a los baños, que se vincule con la sociedad de padres de familia, que busque que la gratuidad sea efectiva, pero un municipio que intente también ayudar esas cargas que las escuelas tienen y que le quitaron las facultades a los municipios de construir escuelas porque se las dejaron a la Secretaría de Educación Pública. También entendemos que ha sido un proceso terrible en el que los municipios no están presentes en el Pacto Federal, por eso son los grandes ausentes. No hay una CONA municipio que los represente y que pueda negociar por ellos. Los ponen como apéndice de los gobiernos estatales, lo cual pues es de suyo muy triste. Y les dejan las funciones más difíciles con poco tiempo para realizar las cosas, con falta de planeación, con falta de perfil y también con falta de compromiso. Este tipo de cosas nos asustan terriblemente porque, bueno, ¿a quién le vamos a dejar la seguridad de que nuestros hijos estén en las escuelas y que por lo menos se revise, se verifique que no llevan en sus mochilas drogas, armas, etcétera? Tan cosas tan elementales que se podrían hacer desde el gobierno municipal. Podrían ser menos traumáticas que vaya un policía estatal o el ejército o la Guardia Nacional. Entonces sí necesitamos que nuestros nuevos gobernantes se empiecen a plantear cómo van a participar en la educación pública, por lo menos la que es obligatoria, primaria, bueno, kinder, primaria,
secundaria y preparatoria. ¿Cómo van a participar los gobiernos vecinales? Que tienen que dejar en sus bolsas, tienen que establecer en su planeación recursos hacia ese lugar. Yo creo que es muy necesario, porque finalmente desde la familia y desde la escuela y desde cuando eres más pequeño, se puede incidir, influir en ti para que pueda ser un hombre que crezca con ideas pues claras, lúcidas, progresistas, que pueda acceder a una vida mejor. Yo les preguntaría finalmente, ¿qué podemos o qué debemos hacer para el municipio de este siglo XXI? Que a mí en lo personal veo con alegría que hay un gobierno progresista, pero no le veo sus tesis sobre federalismo, no le veo sus tesis de qué tipo de entidades federativas quiere, y no he escuchado cuál es el proyecto municipal que tiene este gobierno de este sexenio, pues para los municipios del país. Y es muy triste, es muy desesperanzador. Esperemos que esto se mejore en algún momento. Yo no sé si para el 2024, no sé si Andrés Manuel le va a dar la tentación de establecer la elección continua para presidente de la República y gobernadores, no lo sé, pero de que le han tirado duro y nunca habíamos visto tanto golpeteo a un mandatario presidencial, pues es histórico, y esto se debe pues a que ha pisado y ha tocado muchísimos callos e intereses. Tal vez por eso la cuestión municipal y la cuestión estatal y el federalismo que esperamos de la Cuarta T esté esperando por ahí en algún lugar guardado para emerger. ¿Cómo ven? Adelante, Lili. Bien, pues efectivamente, como ya comentábamos, el municipio en materia educativa ha estado restringido desde otras administraciones. Creo que esperábamos más, bueno, pero todavía no se termina. Ojalá y todavía en el tiempo que queda pueda hacer algo en esta materia. Pero esto viene ocurriendo desde tiempo antes, ¿no? De que no se ha preocupado por darle esta carga específica al municipio. Sí es necesario, porque como ya lo decía, es el que está al tanto de las necesidades, pero yo hablo de ampliar facultades sustantivas para que de esta manera pudiera ampliarse sus recursos económicos y él poder gastar sin limitaciones en las necesidades educativas. Pero ya tenemos facultades, insisto, tenemos facultades que están bien delimitadas y que no se cumplen. Sí, creo que si empezáramos por cumplir con estas cuestiones que son importantes, el artículo 133 de la Ley General de Educación establece esta cooperación entre el municipio, los padres de familia, los maestros, todos de manera transversal para poder fortalecer nuestra educación, y no se hace. Definitivamente no se hace. Este artículo 133 es muy rico en cuanto a la participación del municipio. Aquí le otorga la facultad para que él entre al mejoramiento de la construcción y ampliación de escuelas, proveer de las cuestiones necesarias, no solo, ya decía, no solo de infraestructura, sino también cuestiones cívicas, también cuestiones deportivas, culturales. O sea, ya hay cosas que ya tenemos. Y el que no se cumpla con estas cuestiones, pues difícilmente podemos aspirar a algo más allá, ¿no? Entonces, creo no es todo responsabilidad de un gobierno federal, sino que el interés, porque ya hay municipios, ya lo comentaban ustedes, y hay municipios que ya con el solo interés que han tenido en mejorar la educación, han actuado, con sus limitaciones han actuado. Porque no transgrede la autonomía del Estado, la autonomía de la Federación, porque el artículo tercero es muy amplio en la facultad que le da para garantizar la obligatoriedad de la educación. Entonces, creo que debemos de preocuparnos más por cumplir lo que ya tenemos, lo que ya se nos dota como municipio, y garantizando la impartición,
gratuidad y la calidad, no solo ir y meterte a la escuela y darte tus libros, ¿no? La calidad educativa. Entonces, creo que pudiéramos fortalecer este campo. Adelante, María. Sí, bueno, pues yo coincido y estoy cierto de que en las últimas décadas ha habido varias reformas municipales que le han otorgado mayores facultades y atribuciones a los gobiernos municipales. Bueno, ya hay reelecciones, ya hay controversias constitucionales, ya hay, y podemos ver, más atribuciones y facultades, sin duda. Pero paradójicamente, cada vez tienen menos posibilidades de ejercer todo lo que les han otorgado, paradójicamente. Entonces, eso sí, efectivamente, es una contradicción. Hay aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, fiscales, hacendarios que están adversos. Por ejemplo, aquí en Michoacán se intentó, en algún tiempo, se decía, la municipalización de la educación. Y los primeros que se opusieron fueron los del sindicato. Se fueron sobre todo. Ahorita ha estado el tema aquí patinando la federalización de la nómina magisterial, que no se va a hacer seguramente. Entonces hay muchos elementos a contrapelo, insisto yo, y yo en ese escenario creo que hay el triángulo virtual de lo que podríamos decir de manera más general la educación. Yo la vería en una vertiente, la formal, la sustantiva, la importante, la que va adelante. La educación para la participación ciudadana es otra vertiente muy importante donde yo he venido trabajando, pero en la vertiente no como los profesores de la educación formal, sino como educador popular, es otra vertiente de la educación. Y la otra es la educación de nueva naturaleza para la función pública, porque en la que hemos visto durante años no funciona, se tiene que tener otra formación curricular. Para mí eso es muy importante, ya hay nuevas materias, nuevos métodos, nuevas dinámicas para la función pública. Yo propongo algunas líneas de acción desde el enfoque de lo que pienso que puede fortalecerse la vertiente, la visión, la estrategia de los gobiernos municipales en torno a la educación. El primero, que pudieran a través de sus políticas públicas favorecer el ingreso y para la permanencia escolar. Impulsar que haya acciones concretas como las que tú dices, Juan Manuel, desde lo que puede hacer un gobierno municipal para garantizar que los niños y niñas y la juventud en lo general no solamente ingresen, sino que permanezcan. Y no solamente que permanezcan, sino que la educación esté en otro nivel, porque lo que ha hecho y nos deja la pandemia es terrible. No sé, es una generación, son dos generaciones que en el tema educacional, en muchos aspectos, ¡pum!, estarán a la baja sus posibilidades de superar para desarrollarse a plenitud. Dos, creo que hoy en el escenario que vivimos, el tema de fomentar la cultura de paz es sustantiva también. Tres, implementar actividades a lograr el desarrollo con una mayor cohesión social, territorial, integral y sustentable. Son aquellas cosas que si los que venimos de la izquierda tradicional decíamos, ese es el socialismo, pues estas son cuestiones que no están lógicamente dentro de una vertiente ideológica, pero son derechos y avances de la última generación. El otro está en hacer todo lo que sea necesario para incorporar a las mujeres a los distintos cambios de la sociedad en condiciones de igualdad, son un potencial humano increíble que pueden alcanzar mayor progreso social, económico y cultural, es decir, tenemos que construir una sociedad más progresista, más democrática, sin agitar contra la cultura patriarcal. Y cinco, la figura de las contralorías, la participación ciudadana vigilante
de lo que hacen sus gobiernos municipales con un enfoque de qué hace un gobierno municipal en torno a la educación. Muchas gracias, Mario. ¿Algo que deseen agregar, doctora Viridiana? No, pues muchas gracias por la invitación. Hay mucho que hacer por parte del municipio. Ojalá y esta plática pudiera proyectarse en una cuestión más, son muy interesantes las propuestas que nos acabas de comentar. Entonces, que no se quedaran solo aquí, que no se quedaran solo buscar la difusión de este interés, de la importancia que tiene el municipio en materia educativa, la trascendencia que tendría, y que pues es un apoyo. A veces pareciera que es de forma egoísta el no compartir ciertas facultades, pero no, es un apoyo que bien pudiera ayudarle a la educación. No es posible que a estas alturas tengamos 4 millones de analfabetas a nivel nacional. Aquí en Zacatecas, la estadística es que 5 de cada 100 son analfabetas, no van a la escuela. Pero eso no es una estadística que nos podamos vanagloriar, 5 de cada 100. No, son 5 niños importantes. ¿Y qué hacen esos niños? ¿A dónde se van esos niños? Pues definitivamente es a donde ahorita los están agarrando, les están dando cabida, ¿no? Que es el crimen organizado. Entonces, creo que debemos hacer más por la educación en el municipio y ojalá que estas pláticas puedan ser más consecuentes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Mario, con lo que deseas concluir. Bueno, pues yo deseo que efectivamente todos desde nuestras distintas y variadas vertientes en la lucha por una mejor sociedad, los que están en la academia, que sigan generando conocimiento muy vinculado a los procesos que se viven a ras del suelo, porque hace falta mucho eso. He convivido con muchos académicos, maestros, doctores, maestras, que están en la academia metidos para generar ese conocimiento, pero por diversas razones que se dan en nuestra sociedad, no se vincula ese saber, ese conocimiento a contribuir al desarrollo de las comunidades, que no saben hacer proyectos de esto, hacer proyectos sociales, económicos, técnicos, ingenieriles, etcétera. Entonces sí tenemos que hacer todos un esfuerzo de donde estemos para contribuir que los municipios, insisto, son el espacio que debe estar llamado a generar un desarrollo de nuestra sociedad con mayor posibilidad de éxito. No hay gobierno fuerte en el mundo que tenga gobiernos locales, municipales débiles, y al revés. Entonces nosotros deseamos una sociedad fuerte, un gobierno fuerte, una nación fuerte, con gobiernos locales fuertes. Y agradecerles esta oportunidad de intercambiar, que hace tanto falta en vincular a los académicos y a los que somos activistas y que tenemos algunas ideas que modular con el conocimiento técnico y científico de las universidades. Y muchas gracias. No me resta más que agradecer, doctora Viridiana, Mario Enzástiga, por el tiempo en que han disertado sobre este tema tan interesante, que nos deja obviamente muchas reflexiones para que esperemos que nuestros escuchas, nuestros videntes, nuestros visores puedan participar con nosotros de la preocupación de tener comunas fuertes, municipios sólidos, que se preocupen más por la gente, que se preocupen más por la familia, que se consolide nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias, mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. No.
Nos despedimos de este segundo día del cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas. Agradecemos su atención y los esperamos el día de mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias.